Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de la esencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no, algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Cierren sus puertas y ventanas. Enciendan alguna luz. Revisen sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es el miedo, es algo del más allá. Las puertas del terror. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva emisión de Las Puertas del Terror. Como siempre, un gusto saludar con todos los conectados ya a través de esta plataforma de YouTube y por supuesto también a quienes están ya en sintonía en nuestro canal de Facebook Live. Hoy estaremos compartiendo varias historias, temas que ustedes también pues sugieren a través del programa y por supuesto, muy importantemente también pues compartir las experiencias y el conocimiento junto a Harold Hernández en el tema que hemos propuesto para hoy, que es justamente los desdoblamientos, voluntarios, involuntarios, bueno, de todo, ¿no? Lo importante que ustedes requieren saber respecto a este tema. Saludamos con nuestro gran amigo y compañero Harold Hernández. Bienvenido, mi estimado Harold. Muy buenas noches. Hola, Radio Man. Hola, amables televidentes y oyentes. Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto contar con su amable sintonía. Hoy tenemos muy interesante. Justamente hablaremos del desdoblamiento, de la llamada proyección astral, la capacidad de emanciparse espiritualmente del cuerpo para poder darle libertad de comunicación a la energía espiritual. Ese es un tema muy apasionante. También tendremos el segmento Data de Muerte con Joan Balseca y, como siempre, las mejores historias paranormales aquí en Las Puertas del Terror. Así es, un gusto compartir pues esta programación y nuestro segmento, como ya mencionaste, Harold, con Joan Balseca. Hoy tenemos el monstruo de los matorrales. Siempre nos trae Joan unos excelentes reportajes y pues por supuesto, con el conocimiento que ustedes, amigos, oyentes y televidentes, quieren pues imponer entre nosotros y todos los temas que ustedes quieran pues también exponerlos aquí en nuestro programa. Bienvenidas sus comunicaciones a través de nuestro chat interactivo, el 0992-87-1210. Además, muy importante también mencionarles a todos que estamos llegando a ustedes gracias a nuestro gentil auspicio de los auspiciantes justamente que llegan con nosotros a esta programación y que ya les vamos a mencionar también. Por supuesto, esta semana, como siempre, tenemos varias cosas interesantes, ¿no?, que vamos a exponerles a ustedes, por supuesto, a través de nuestro programa. Mi estimado Harold, hagamos una pequeña introducción sobre el tema del desdoblamiento, que es el tema que justamente hemos puesto hoy. Antes le envío un saludo importantísimo también a mi hijo Justin Ceballos, que está ahí en sintonía. Ya está analizando bien todas las cosas, cómo es que funciona. Para él también, pues, próximamente ya emitir sus programaciones a través de YouTube. Ya está por ahí moñando los canales de YouTube, ¿no? Hoy justamente quería enviar también un mensaje muy importante, porque veo que también mi hija Melanie Justin también ya está incursionando en este tema de las transmisiones, ¿no? Ya está haciendo su canal con consejos de maquillaje y cosas así. Qué chévere, me siento muy, muy orgulloso, muy honrado de que pues ellos sigan también ya poco a poco los pasos, ¿no? Ojalá Cristian Daniel, también mi otro hijo, pues ya empiece con sus
primeras publicaciones, los primeros pasos también, porque he visto que todos tienen esta inclinación por el tema de la comunicación. Melanie, por supuesto, está estudiando el tema de comunicación social, así que pues bueno, a los tres que Dios les bendiga y que sigan adelante, y yo estaré hasta donde Dios me tenga para darles todo el apoyo que ustedes necesiten y que pues obviamente pueda darle. Y por supuesto le invito a todo el público que sigue y sintoniza siempre nuestros programas para que también pues los apoye, ¿no? Sabemos que el talento nacional es de exportación siempre, pero siempre dependemos justamente de ustedes, amigos oyentes y televidentes, que son el público que pues nos siguen cada vez en cada transmisión. Mi estimado Harold, hagamos entonces esta pequeña introducción sobre el tema que estamos mencionando, que es justamente los desdoblamientos. Bueno, efectivamente, se llama desdoblamiento a la capacidad del cuerpo energético o espiritual de desprenderse del cuerpo físico. Desde la época de los egipcios y casi todas las culturas milenarias tuvieron este tipo de prácticas psicoespirituales. En Egipto existían técnicas y posiciones energéticas. En las técnicas hindúes existían las técnicas del yoga, justamente también, y distintas técnicas de respiración llamadas pranayama, y distintos ejercicios para movilizar la energía de los nadis o canales energéticos. La meditación taoísta de los chinos también poseía prácticas para realizar estos menesteres. Y en la cultura andina también había movimientos de gimnasia rúnica frente a las cascadas para producir estos efectos neuropsíquicos de justamente el desdoblamiento consciente. Fue hasta el siglo XVIII en Europa cuando aparece el movimiento esotérico llamado Golden Dawn, en el que se reelaboran ciertas figuras geométricas llamadas tadwas y se utilizan para la proyección astral. También hay autores bastante reconocidos en el mundo latinoamericano, como fue justamente Waldo Vieira, un ex espiritista que trabajaba con Chico Xavier en el trabajo de escritura mediúnica de libros y penosamente se dedicó a temas comerciales. Sin embargo, llegó a tener una biblioteca de 65.000 libros de técnicas de proyección astral y creó el Instituto de Concienciología y Proyecciología. Actualmente estas técnicas se exploran en distintos lugares con el Instituto de Massachusetts en Estados Unidos para saber las capacidades paranormales del individuo, y durante la Guerra Fría inclusive estas técnicas se utilizaron para el posible espionaje psíquico de los enemigos soviéticos. Bueno, ahí está entonces una pequeña introducción del tema. Hablamos de que personas que dan sus experiencias siempre también pues están comentando que sufren este tipo de experiencia del desdoblamiento involuntario, y quienes pues logran hacerlo de una forma voluntaria. Si usted tiene alguna experiencia también, ya sabe, pues coméntenos por favor a través de este programa. Enseguida pues estamos en contacto con ustedes siempre. Mis queridos amigos y amigas, pues es importante, como dije, pues saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus historias, cuáles son sus cosas que quieren que comentemos aquí en el programa, por supuesto. Y bueno, ahí estamos ya saludando también con todos los amigos que se conectan a través de nuestras diferentes redes. Estamos con nuestro canal de YouTube, por supuesto, nos encuentra como Las Puertas del Terror, y por supuesto también a través de nuestro canal de Facebook. Bueno, amigo Harold, una pregunta también que nos hacían recurrentemente. ¿Qué se necesita para hacer un desdoblamiento voluntario, digamos así? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, se realizan cierto tipo de prácticas respiratorias, un ejercicio de inducción relajativa autohipnótica, y algunas personas, como los movimientos teosóficos, utilizaban ciertas mandalas energéticos o figuras geométricas para concentrarse y producir la proyección astral, y se necesita sobre todo capacidad para concentrarse. ¿Cuáles son los peligros que usted puede tener al hacer un tipo de proyección astral o desdoblamiento? Que no siempre se va a ir a mundos espirituales elevados, y es posible que espíritus de personas suicidas,
de entes atormentados lo conduzcan al bajo astral y ahí usted sienta pesadillas, sienta que le están apaleando. Hace algunos años teníamos un amigo llamado Giovanni, todavía es amigo, un gran amigo, que participaba y nos acompañaba en las investigaciones. Y Giovanni, que se empezó a practicar estas técnicas, y penosamente estos espíritus sí le agredieron bastante. Luego tuvo una vivencia de tipo religioso evangélica y eso le ayudó un poco en superar esos conflictos. Entonces, el peligro es que si se hacen estas prácticas con manuales de Ágalo usted mismo, y usted es muy sensible a ciertos procesos energéticos, usted podría quedar atrapado en lo que se llama el bajo astral y ciertos espíritus le estarían molestando o agrediendo energéticamente. Bueno, entonces tal vez, digamos, se necesita algún tipo de estudio especial. Sí, además del estudio, Rayo Man, se necesita un equipo de ayuda, porque esto es como, a ver, manejar es la forma más rápida de conducir que tenemos en nuestro medio, de movilizar los vehículos. Pero si a uno le dijeran, hoy le toca manejar avión, le tocaría hacer el curso para hacerlo bien. Y es lo que le pasa a la persona que hace proyección astral o desdoblamiento. Si se pone a hacer las técnicas de proyección sin la ayuda científica correspondiente, efectivamente va a quedarse atrapado. Y por eso es bueno que estas prácticas no se hagan solos, se hagan en grupo, se hagan con la ayuda de alguien que colabore si es que uno tiene un problema energético. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchos problemas que generen lesiones energéticas en el que está practicando y está totalmente solo. Entonces, por eso hay que tener precauciones cuando se hacen estas técnicas de proyección astral, de desdoblamiento, sobre todo porque hay espíritus que van a tratar de obsesionar y agredir al que hace este tipo de prácticas. Muy bien, entonces, ahí está un poco de los tips importantes que usted debe saber si quiere hacer este tipo de práctica como es el desdoblamiento. Vamos rápidamente a anunciar entonces, gracias a nuestros gentiles auspiciantes, esta semana, entre hoy y el jueves, estaremos sorteando diferentes premios. No se olvide de que se puede usted inscribir en estos momentos para ganarse también diferentes premios. Vamos a regalarles también esta semana, por supuesto, gracias a la Vela Italia. Gracias a la Vela Italia estaremos esta semana regalándoles una pizza muy chévere, sí, que la vamos a tener para ustedes, una pizza riquísima. Pues como siempre les hemos mencionado, nuestros auspiciantes llegan con premios y justamente la Vela Italia estará esta semana regalándonos exactamente la pizza mediana con todos los ingredientes que ustedes pueden ver en pantalla. Ya sabe, ahí pueden ustedes comunicarse con nosotros a través de esta línea telefónica que está en pantalla. Ahí ustedes pueden enviar sus mensajes, mientras más mensajes envíen, no se olvide, tiene más oportunidades de ganar. Y de esta forma, pues tiene que por favor participar con nosotros, así que ahí está, les pongo en pantalla a que ustedes puedan ver el número telefónico de la Vela Italia. Cópielo rapidito, por favor, y envíe ya sus mensajes, porque de esta manera estará participando para el sorteo de una pizza, ¿sí? Una pizza mediana. Así que pilas para todas las personas que están en sintonía. Y ya lo sabe también, por supuesto, Gamix Music, la hueca del DJ, esta semana nos está regalando, como es costumbre ya, un par de audífonos. Así que ya lo sabe, ahí están los audífonos profesionales de Gamix Music, la hueca del DJ, al número que está en pantalla, el 099-549-3548, para que usted participe. El jueves se realizará el sorteo hacia el final del programa. No se olvide, el número de la Vela Italia, quienes no copiaron todavía, es el 099-878-6220. Ya sabe, su nombre, apellido, y mencione usted lo que dice ahí, Vela Italia, ¿sí? Vela es con doble L, así que, como decir, Bella Italia. Y es bella también, por supuesto, Bella Italia. No se olviden que está súper rica esa hermosa pizza que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, ahí estamos entonces ya con los premios para esta noche. Bueno, no para esta noche, sino para el día jueves. Así que
no se pierda, por favor, de usted inscribirse y poder ganar ya los premios que estamos sorteando esta semana, gracias a nuestros gentiles auspiciantes. Por supuesto, saludamos también a Talleres Renova Auto, que tiene grandes sorteos para ustedes próximamente. Estamos en la reactivación y, por supuesto, Mi Taller Seguro es uno de los excelentes servicios que están brindando en Talleres Renova Auto. Ya más adelante van a ver esta publicidad para que ustedes puedan tomar los datos y hacer el mantenimiento de su vehículo próximamente. Bueno, tenemos saludos por acá, nos están llegando a través de las diferentes redes sociales. Bueno, qué pena, por acá estamos perdiendo señal a través de nuestro Facebook. Vamos a revisar, mi estimado Harold, si por favor en este momento nos hablas un poquito más sobre el tema que estamos tratando en esta noche. ¿Quiénes se ha conocido tal vez en nuestro entorno que han hecho este tema del desdoblamiento y qué problemas han tenido? Bueno, efectivamente, Rayaman, las personas que se han dedicado a hacer prácticas de concienciología y proyecciología son justamente los seguidores de estos temas de tipo paranormales. Como decíamos hace un rato, es importante que usted tenga precaución, porque recordemos que en los mundos espirituales hay distintos espacios donde los espíritus pululan y se mueven en la erraticidad. Hay mundos de regeneración. Esto, lo que diríamos los mundos espirituales, el cielo en el lenguaje religioso. Hay mundos expiatorios. Recordemos, si hay un Dios de amor desde una visión teológica o científica más espiritual, no podemos pensar que Dios elabora un infierno para torturar a las personas. Generalmente estos espacios de tormento son los sitios que tienen las personas que por estar en vicios, en conductas desordenadas, se sienten atormentados en estos mundos espirituales. Hay mundos también de expiación y prueba, justamente como nuestro planeta Tierra, donde las condiciones no son las más adecuadas y todo el tiempo estamos recibiendo lecciones educativas. Hay mundos puros, mundos felices, donde la civilización va desarrollando ya un contexto de equilibrio espiritual mayor. Y efectivamente, cuando se hacen este tipo de técnicas de desdoblamiento, no necesariamente te vas a trasladar a un mundo elevado en lo espiritual y pudieras contactarte con entes que más bien van a perjudicar tu equilibrio energético. ¿Qué cosa es importante saber sobre este tipo de prácticas? Existen expertos, estudiosos del tema, pero no hay que caer tampoco en obsesividades. Hay personas que hacen este tipo de desdoblamientos para saber hasta dónde deben parquear el carro, para saber si el esposo les quiere o no les quiere. Y es importante saber que también hay personas que tienen desdoblamientos espontáneos porque tienen esa capacidad paranormal para realizarlo. Y a muchas de estas personas hay que ayudarlas con medicina homeopática, con tratamientos energéticos, hasta que equilibren su paranormalidad. Bueno, muy bien. Entonces, si es que no queremos caer en un bajo astral, preferible no intentar hacer este tema del desdoblamiento, porque si no tenemos un conocimiento exclusivo de lo que vamos a hacer, pues vamos a terminar teniendo problemas, ¿no? Eso es muy importante detallar. Y pues también decirles a todas las personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿qué es lo que ha sucedido en su entorno? Algunos han mencionado justamente que al realizar estos viajes astrales o desdoblamientos, de viajes astrales vamos a hablar este jueves, no se olviden también en el programa, pero al realizar desdoblamientos a veces se menciona poder tener la facultad de encontrarse con dimensiones alternas, es decir, al salir de nuestro cuerpo podemos visualizar algo parecido a lo que sucede cuando tenemos un encuentro cercano a la muerte, es decir, cuando estamos desencarnando se da esta misma sensación al salir de tu cuerpo, al ver alrededor en otra dimensión, como se dice y como se decía inclusive en la época del sexto sentido, que hablaba de que se veía gente muerta, ¿no? Esto pues es una realidad, definitivamente reiteramos que la información ha sido comprobada en el sentido de que las personas que han vivido de alguna forma de cerca estos desdoblamientos al salir de su cuerpo, pues obviamente han tenido la oportunidad de encontrarse con espíritus de personas fallecidas. Y obviamente pues en esta comunicación o transcomunicación se viven cosas muy muy impresionantes, ¿no? Cosas que pues definitivamente llaman mucho la atención, porque es algo fuerte lo que se vive en ese sentido con respecto a lo que tiene que ver
con el encuentro, digamos, con los espíritus, con los seres del otro plano. Así que todas estas cosas muy interesantemente, pues las vamos a estar comentando con ustedes en esta programación. Si tienen preguntas, por supuesto, nos pueden decir, bueno, me dicen que no hay audio en Facebook, ¿no? Bueno, si saben ustedes que nuestra transmisión de Facebook es una transmisión alternativa o alterna, porque nuestro canal oficial, digamos así, o nuestra transmisión FB es YouTube. Pero vamos a revisar un poquito a ver qué es lo que sucede con nuestro canal de Facebook, que lamentablemente pues siempre tiene problemas. Yo creo que va a cerrar ese Facebook ya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que seguimos teniendo Facebook para Las Puertas del Terror o lo cerramos definitivamente? Siempre me da problemas. Si no nos bajan las transmisiones, nos bloquean por a veces hacer comentarios extraños. Bueno, un lío bastante complicado, parece que Facebook no mismo conmigo. Antes era YouTube, ahora no Facebook, creo. Sí, definitivamente vamos a tratar de ver qué es lo que pasa. Y por supuesto vamos a intentar comunicarnos con todas las personas que están ya en sintonía. Por ahí pues nos están dando sus reportes ya en la sintonía de que está complicada la señal del Facebook. Yo pienso, no sé, a veces cerrar el canal de Facebook ya. Pero hay personas que obviamente no tienen la facilidad de vernos a través de YouTube, ¿no? Entonces, pues definitivamente ahí como que todavía, digamos, nos vemos en la necesidad de mantener ese canal todavía abierto. Pero, a ver qué dice por aquí, desdoblamiento. Oye, está bien. Desdoblamientos. Alguien me decía por ahí que estaba como que mal escrito. Desblo. Sí, está bien. Parece que alguien ha leído mal por ahí la publicación porque están manifestando que está mal escrito está mal escrito la publicación. Nos decía, oh, ok, sí, tiene toda la razón. Es ya dentro de la publicación de YouTube. Bueno, le vamos a investigar un poquito en este momento a ver qué pasa con la señal de audio de nuestro canal. Pues lamentablemente en este mismo instante se cae hasta la comunicación con nuestro compañero Harold, que estaba pues pendiente de esta transmisión. Vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo acá. Parece que tenemos una caída de señal en el audio a través de nuestro canal de Facebook Live. Qué pena. Como digo nuevamente, pues no sé si alguien me da un reporte de sintonía, que estamos con el canal de Facebook a medias, no tenemos audio, nos dicen por ahí, estamos tratando de solucionar, ¿sí? Listo para escuchar el programa, nos dicen por acá, ya están conectados también a través de nuestro canal, por supuesto, de YouTube. Muchas gracias a todos los conectados, ya los vamos a saludar personalmente. Gracias también, por supuesto, por acompañarnos siempre. Y, por supuesto, siempre estamos pendientes de esta programación con ustedes. Pero bueno, a veces tenemos problemas técnicos y ustedes saben que es medio complicado trabajar así, porque cuando hay problemas técnicos, pues definitivamente ya más bien da ganas de tirar la toalla en todo sentido y dejar ya ahí todas las transmisiones, ya es radical. Y bueno, en esta temporada pues hemos visto que hay personas que a veces también pues no hacen contacto con el programa, no sé, parece como que no, o no saben que estamos transmitiendo aquí, o simplemente pues no quieren conectarse. Tal vez será el problema del canal de YouTube, ¿no? Que no tienen mucho acceso, dicen las personas. Pues un lío con este tema de las transmisiones online. Pero bueno, definitivamente hay que hacer una especie como de... Dice por ahí, no hay audio en Facebook Live. Yo estoy publicando que sintonicen la página de YouTube. Pero ¿qué pasa con el audio? Yo no entiendo. Ay, Dios mío, dame paciencia. A veces, como digo, ya quisiera salir de todo esto porque es un estrés bastante conflictivo. Vamos a ver si reiniciamos este canal para ver si podemos mejorar esta situación, porque estamos complicados. Se pierde la señal también con nuestro compañero Harold y ahí sí estamos peor. Bueno, tratemos de conectarnos con Harold a ver si me da una mano con esto, porque Este tema de las transmisiones, la cuestión de los audios, las llamadas telefónicas, todo a veces se complica en realidad. Parece, como decimos vulgarmente, que todos los espíritus se ponen en contra nuestra
Y ahí sí, pues ni qué hacer, ¿no? Mejor apagar todo e irse a descansar, ¿sí o no? Vuelvan a levantar las transmisiones en Facebook, dice nada. Yo ya digo, voy a cerrar mejor este canal de Facebook ya. Ya nada, dicen por aquí. Mi estimado Harold, ¿recuperamos su comunicación o no? Estoy con lío en todo lado, que se cae Facebook, que se caen las llamadas. ¿Está ahí, Harold? Y bueno, sí, estamos al aire, efectivamente, entre tantas complicaciones, pero esas son las maravillas también de la comunicación en vivo. Hay veces que no se cuentan con las debidas formas de apoyo de estas plataformas tan famosas que ganan miles y millones de dólares, la de Mark Zuckerberg, que es Facebook justamente, y a veces el mismo YouTube tienen problemas. Y curiosamente, a veces le piden a uno exclusividad, pero como tecnologías, y a veces nuestras propias redes locales de internet no están a un nivel muy funcional y por eso nos pasan estas cosas en vivo. Pero lo importante es que el público es fiel a nuestra visión y continúan en el aire. Entonces, justamente esa es la parte valiosa, que contamos con un público fiel y la comprensión de todos los oyentes que siguen con cariño esta programación de Las Puertas del Terror. Bueno, estoy tratando de subir nuevamente la transmisión a través del Facebook Live, si no, definitivamente, como digo, cerraremos este canal de una vez y para siempre, porque qué conflicto que es. Bueno, y de hecho, siempre hemos tenido una buena cantidad de seguidores, ¿no? Pero parece que ya con el tiempo, pues, tú sabes, se van levantando otros canales, otras plataformas. Ha cambiado mucho la comunicación, ¿no? Y básicamente, pues, desde este punto de vista, no es que yo sea conspiracionista, Radio Man, pero no me extrañaría que las personas que de vez en cuando han bloqueado también las redes sociales por los comentarios políticos, por la crítica social que hemos emprendido en algún momento ante la indignación de tanta corrupción, también debe haber gente de mala fe que con esa intención negativa quiera sabotear nuestras transmisiones, porque en este país, como se dice, la envidia es como mujer roncando, es mejor despertarla que sentirla. Pues sí, pero yo pienso, no sé, hasta cierto punto también que antes hacíamos esto a través de los canales de radio, ¿no? Cuando estábamos en FM, me recuerdo que era bueno oxigenar un poco este tema de las transmisiones. No sé hasta qué punto sea bueno también, mi estimado Harold, parar un poco el tema de las transmisiones continuas, ¿no? Y dejar pasar tal vez, no sé, unos 2-3 meses de descanso, creo yo, para el público, porque pues a lo mejor es que realmente este tema de la constancia o como que la gente llegue a cansarse un poco también, ¿no? De las programaciones, eso digo yo, a veces es posible que esto suceda, ¿no? Pues a veces es mejor oxigenar un poco, se dice. Posiblemente pueda ser esa la solución hasta cierto punto, pero bueno, definitivamente el público lo dirá, es bueno hacer un consenso o hacer pues una especie como de, ¿cómo se diría? Como de encuesta, ¿no? Una encuesta, porque pues hemos visto que en transmisiones anteriores, hace años atrás, siempre teníamos un poco más de sintonía. Tal vez se ha perdido un poco, como decían, pues la esencia del programa, en el sentido de que en la radio pues era diferente, ¿no? Escuchar estas historias o escuchar estos relatos eran diferente, era muy diferente a lo que ahora se ve o se puede proyectar a través de un reportaje. Próximamente, pues creo yo que deberíamos descansar unos 2 meses hasta poder lograr el tema de movilizarnos y emprender nuevamente nuestro fuerte, que son las expediciones o lo que tiene que ver con investigación paranormal, ¿no? Eso yo creo que la gente espera mucho y pues tal vez sea esa la solución en este tiempo. Yo pienso que vamos a pensar un poco en esa situación. De hecho, antes solo hacíamos un día de transmisión y parece que era mejor, ¿no? Al subir 2 días, también parece como que se ha complicado un poco las cosas, en el sentido de que es mucha programación, creo yo, dos días por semana, tanto para nosotros como generarla, como para el público receptarla, me parece a mí. Así que pues, con esta situación, creo yo, ¿qué podríamos hacer esto, Harold? Bueno, darle al público una reestructuración también de contenidos y efectivamente, recordemos de todos modos, Radio Man, la gratitud que tenemos al público durante los primeros meses de pandemia. Estuvimos haciendo transmisiones de lunes a viernes ininterrumpidas, transmitiendo a los líderes de la información. Pasamos información de gente vinculada a la crítica sobre el tema sociológico en el tema de pandemia,
difundimos hasta declaraciones de Iker Jiménez para ver cómo se habían manejado las cosas allá en España. Es decir, hemos hecho una serie de transmisiones brillantes, agradables al público, y sobre todo por una razón. Primero, por el compromiso y el cariño que se le tiene al público, y en segundo lugar, porque la sociedad, el público, merece mejores contenidos que a veces noticieros llenos de crónica roja. En esta época, como nunca, nos hemos atrevido a opinar del asunto político, y no con ninguna intención de usurpar espacios que no nos corresponden, sino como un clamor popular por la indignación al ver tanta corrupción, al ver tanta inmoralidad. De todos modos, para nosotros siempre es satisfactorio comunicarnos con el público, estar a disposición del mandante, así como en el mundo político se habla que el mandante es la población que le elige. En nuestro trabajo de comunicación social, el mandante es el público. Entonces, el público puede opinar si está contento con la frecuencia del programa, si quiere que se descanse un poco, porque ellos son a quienes nosotros nos dirigimos. Esta ha sido una temporada muy valiosa, donde el público ha disfrutado de nuevos contenidos, donde hemos incorporado la presencia de profesionales como el doctor Joan Balseca, el criminólogo más joven en el medio acá en Latinoamérica, donde hemos también incorporado una especie de boutique con temas particulares de las puertas del terror, justamente un store donde usted pueda adquirir souvenirs, recuerdos, y así también ayuda el financiamiento y la gestión del programa. Entonces, gracias a estos seguidores que siempre han tenido fidelidad, y nosotros siempre hemos contado con su apoyo para continuar aquí en las puertas del terror con mayor libertad. A lo mejor no tenemos los micrófonos de grandes kilovatios de estaciones de radio, pero aquí nunca ha habido censura de opinión, aquí siempre hay respeto a las personas, y sobre todo es un espacio donde se puede hablar con libertad sin depender de represiones editoriales de los grandes medios de comunicación que trabajan siempre para intereses políticos o económicos. Acá hacemos comunicación paranormal y de vez en cuando un poco de crítica a los temas sociológicos o políticos que competen a la sociedad, pero siempre con la intención de informar de la mejor forma a nuestro público oyente y televidente. Así es, mi estimado Harold, pues se ha venido trabajando de alguna forma continua e ininterrumpida, se puede decir. Ahora el 6 de julio se cumplen ya 21 años de haber salido al aire en esta programación, y pues creo yo, no sé si vuelvo y repito, es ya prudente, digamos, tal vez llegar hasta ahí con el programa, la verdad, porque sí hemos analizado esa posibilidad antes, ¿no? Tal vez, no sé, cambiar la temática, buscarle otro frente a esta situación, no sé, se me ocurre, porque antes, pues obviamente en FM había inclusive ocasiones de que alguna vez paramos el programa un lapso casi de un año en Radio América, me recuerdo. Estuvimos casi un año fuera del aire con el tema, y bueno, al volver pues fue un boom, ¿no? Porque se recuperó el triple de la sintonía, digamos así, ¿no? Además se emitió a través de otras frecuencias a nivel nacional. Bueno, gracias a la tecnología de las redes hemos llegado a niveles internacionales, que eso también es muy bueno. Habla muy bien de lo que se hizo, ¿no? En el pasado, justamente en su época dorada, digamos así, de esta programación, de la afluencia que se tenía. Pero sí, en realidad, pues se ha perdido un poco ya en la esencia, inclusive la gente mismo como que se ha cansado ya un poco de esto. No sé si hasta cierto punto, como nos han dicho, es bastante ya repetitivo el tema, porque siempre serán fantasmas, siempre serán vórtex, siempre serán luminografías, siempre serán los ovnis. ¿Qué hacemos más? No sé si sacar otro modelo de platillos voladores, no sé si pintar de una forma diferente a los fantasmas para que haya una diferencia, ¿no? Pues tristemente, mis amigos, si usted muere, se convierte en un fantasma, un ser intangible, y siempre será la misma historia, sino que con diferentes actores. Si usted se pone a hacer investigación, pues siempre va a encontrar un tipo de evidencia que, como ustedes han visto en nuestra programación, es real.
no es como un truco que se haga en otro estilo de programa, ¿no? Como por ejemplo una película, una serie, un dramatizado, donde tenemos que hacer actores, donde tenemos que poner efectos especiales y buscar esa forma de llamar la atención del público que ve este tipo de programas. Aquí pues tristemente tenemos un vórtex, una luminografía, una psicofonía, algo muy cortito, que a la gente obviamente le deja con esa zozobra de decir, bueno, y no habrá más. Tal vez ver un programa de 30 minutos de investigación y en los 30 minutos quieren ver danzando fantasmas, no sé, bailando los muertos. O sea, es una situación que te digo, estimado Harold, que es difícil, ¿no? Complacer al público. Es difícil inclusive pues poner una programación a canal abierto y esperar la crítica de la gente y la imposición y la exigencia hasta cierto punto, ¿no? Y a veces pues uno ya se queda sin los recursos necesarios, como la parte técnica, la parte de la señal. Y bueno, algunas cosas que a veces en realidad sí estresan. Vamos a leer algunos mensajes antes de ver si adelantamos un poquito el segmento Data de Muerte. Vamos a ver qué nos dice por acá. Janet dice, detener las transmisiones sería darles gusto. Dice, no sé a quién podríamos darles gusto, mi estimada. Janet Delgado dice, yo les escucho desde que tengo 15 años. Fercho Penafiel dice, el programa es excelente. Radito, la verdad, está cansado, dice, de la programación. A veces los programas, cuando son en vivo, pues tienen algún tipo de problemas que siempre pasa así, dice, ok, está excelente el programa. Bueno, veremos la opción, amigos, de subir esta programación a Facebook luego de que terminemos aquí en YouTube. También puede ser una opción, ¿no? Para quienes no tienen acceso al YouTube. Dice por ahí, bueno, vuelves después de mucho tiempo, dice, a ver el programa y te enteras que ya lo van a cerrar. Javier Espinosa dice, saludos, Rayito. André Yeve dice, no dejes de transmitir. Sigamos. Elisa Reynoso dice, lindo programa, éxito, Rayo. Lo sigo muchísimos años, sigan así, adelante. Néstor BP dice, ya nos robaron todo en este gobierno. Dice que no nos roben el mejor programa. Sería una buena idea, dice, de que Harold hablara sobre libros, dice, interesantes. Por ejemplo, el libro de los espíritus de Allan Kardec. Esos temas nuevos, dice, que no los han hablado. Bueno, venimos hablando de Allan Kardec 18 años, amigo. Vamos a cumplir 21 años y en los 21 años hemos hablado de los libros de los espíritus de Allan Kardec, mi estimado Clever. De pronto eres nuevo en el programa, eso sí. Lenin Peñafiel dice, no deben terminar con las transmisiones. Tamara Vega dice, no dejemos que malos comentarios afecten al programa. Johnny dice, dígale a esos Dross con 18 millones que el tema sí vende, amigo Rayito, sin ofender. Miguel nos dice acá, saludos desde el sur, dice, en el ecuatoriano, un saludo para mi esposa Diana, que estamos también en sintonía. Vicente Tello dice, saludos desde Calderón. Estefanía Pujota dice, ¿por qué van a dejar de transmitir? Dice, bueno, básicamente pues hablamos de que a veces hay pequeños inconvenientes y, como digo, estoy haciendo, yo creo que cada año, hasta en la radio hacía esta encuesta, no sé si recuerdes tú, Harold, poníamos un poco a consideración del público qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que quieren, porque pues básicamente me parece a mí que siempre el público es el que tiene la razón, como se dice, ellos son nuestros clientes. Voy a saludar aquí a través de nuestro grupo, gracias por conectarse, Adriana Figueroa, Fernanda Leiva, Vicente Tello, Ronnie Chuquín, Paulo Simbaña. Saludos también para Carmen Nicolalde, muchas gracias por conectarte, Vicente Tello también está en sintonía, Diego García, Claudia Rodríguez, Carmita Nicolalde, nuestra fiel oyente y televidente, Richard Espinosa. Bueno, todos los que menciono acá son fieles al programa porque inclusive están siendo parte de nuestro curso de capacitación y están inmersos en esto. Si de alguna forma cerramos las transmisiones ahora ya en YouTube o Facebook por un tiempo, no vamos a dejar de hacer investigación, ¿no? Tampoco vamos a dejar las capacitaciones, porque básicamente lo que haríamos es prepararnos para una nueva temporada, hacer nuevos capítulos. Bueno, básicamente el cierre vendría siendo por unos 4 meses, ¿no? Porque tal vez de aquí a 2 meses podamos salir, luego un mes que podamos rodar y el siguiente mes poder sacar al aire la programación, pues sería muy bueno. Diego García nos dice, si no nos escucha nada en Facebook, vale carpeta, ya cerré esa transmisión, ya nada que ver. Charlie Díaz está en sintonía también, Darwin Tuapanta, perfecto, Hamilton Ramírez, María José Chávez, Walter Arrieta. Lo peor de todo es que no sabemos. Miren, la semana anterior, ¿qué pasó? También hubo una caída a través de Facebook porque estábamos bloqueados, no podíamos salir al aire. Esta semana, pues miren, ponemos la transmisión al aire y sin audio. No entiendo por qué, si la computadora está transmitiendo normalmente.
Lineth Cruz está en sintonía también, Javier Sánchez, Fernando Peñafiel, bueno, grandes amigos, Tamara Vega, Andrea Yepes, Lisa Vega, Vicente Tello, Luis Aski, bueno, todos amigos, como digo, que son seguidores fieles del programa y que pues están aquí todo el tiempo que hemos venido haciendo en esta temporada. Tranquilo, Rayo, no te estreses, dice acá alguien. A veces sale de tus manos, dice la calle de la transmisión, los que te escuchamos durante años. Sabemos el esfuerzo que implica hacer una interacción en vivo, dice, 2 días a la semana. Sí, definitivamente sí es un poquito complicado. Hola, Rayito, dice, eso ni pensarlo. Con eso estarías dándole gusto a los que quieren que te retires. Bueno, no sé, ¿no? Hasta cierto punto tal vez hay un equilibrio entre los que sí y los que no. Pues básicamente nunca nos hemos dejado vencer, ¿verdad? Hemos hecho unas temporadas, como decíamos con Harold, creo yo que cumplir 21 años, que es más de la mitad de una vida, viene siendo muy positivo, y no sé si opinen lo mismo, pero me parece a mí que siempre cuando algo llega a una cúspide y es lo más alto de todo, ahí es cuando uno dice, bueno, ahí dejemos las cosas así. Yo creo que ha salido también ya nuevos productores. No sé si tú conozcas, Harold, nuevas producciones a través de canales, no sé si de YouTube o Facebook. También he visto que han proliferado, ¿no? Que hay nuevos nuevos programas. No puedo decirles cuáles porque la verdad no los sigo, pero he visto que algunas personas o algunos programas también están haciendo este tipo de transmisiones, Harold, yendo a hacer investigaciones. Vi hace unas 2 semanas a alguno de los amigos del grupo, me envió un programa que estaba siendo inclusive conducido por el gran amigo Jonathan Sangrera, que era compañero también nuestro, por supuesto, en las investigaciones que hicimos para diferentes canales de televisión y, por supuesto, en la radio inclusive, ¿no? En los documentales que se hicieron. Me parece que por ahí hicieron un piloto hace un año, pero no sé qué pasó. No sé si tú sabías algo de eso, mi estimado Harold. Ah, no, he estado enterado de que están incursionando en el tema paranormal. Le voy a enviar el link más luego, mi estimado Harold, del canal de YouTube. Es una copia exacta de lo que hacíamos nosotros en el programa cuando estábamos en Gamma Visión. Es una copia exacta. Cogieron una locación, hicieron las tomas aéreas, hicieron lo mismo exactamente que nosotros. Entonces, no sé si de pronto ese tipo de producciones incursionen un poco más porque tal vez sean más actuales o más modernas, ¿no? Bueno, ahí es cuando uno ve en realidad la poca originalidad, la falta de creatividad también de mucha gente, y en este mercado todo el mundo tiene derecho a producir, pero quien elige es el público. Y entendamos algo, los grandes medios de comunicación nunca han tenido fidelidad al contenido, es cosas, al rating, y a veces más que al rating, a los anunciantes publicitarios. Su programa puede ser malo como programa de farándula, con el respeto a la prensa de espectáculo, que es otra cosa. Prensa de espectáculo era Jorge Suárez, que hablaba de cine y del arte, pero prensa farandulera, esos chismecitos con gente exótica que deshonra la comunicación social. Lo mismo sucede con el tema de los contenidos periodísticos. Usted puede transmitir lo que quiera, pero el público siempre elegirá a los originales, a los que crearon una tendencia, a los que generaron. Nosotros hemos estado transmitiendo con recursos a veces casi domésticos, porque la pandemia nos ha exigido estar guardados. Y hay otras personas que estén usando grandes mega recursos, esperemos que les vaya bien. Ahora recordemos, nosotros no somos como las grandes cadenas de televisión, Televisión Azteca o Televisa, e inclusive en esos grandes canales o oligopolios de la comunicación internacional, uno encuentra programas como ese célebre, llamémosle espacio de presunta investigación paranormal, que nada tiene que ver, y es un programa poco desarrollado justamente en el bello país de México, donde hay grandes periodistas, pero penosamente hay un programa que no tiene nada que ver con lo paranormal y lo deshonra con reportajes sensacionalistas y fuera de contexto. Pero así son las cosas. En este medio siempre va a haber el oportunista que trata de hacer cosas, el que quiera intentar copiar los éxitos de otras personas, pero el público es el que elige, un poco para recordar en la memoria del público. Y sin hacer afán de ego, el programa Las Puertas del Terror con Rayo Man y Harold Hernández
Es el único programa que se ha dado el lujo de aparecer reportajes en todos los canales de televisión nacional, sin necesidad de hacer escándalos, nada negativo en prensa. Nos hemos dado el lujo de salir en dos programas, en el recordado programa La Televisión de Freddy Ehlers, justamente por la cantidad de contenido que tenía nuestro tema. Hemos estado en programas también recordados de la propia farándula, como el mismo Vamos con Todo, varias veces en primera plana del Extra, en portada también de la revista, en un reportaje también, perdón, de la revista Vistazo, estuvo Radio Man. Alguna vez nos llamó el equipo de producción de Estados Unidos, de Sci-Fi Internacional, del programa Ghost Hunters, porque estaban haciendo la versión del programa para Latinoamérica. Penosamente ya no hubo presupuesto, pero ya teníamos hecho toda la preproducción para trabajar con ellos. A mí en lo personal me han entrevistado corresponsales de la cadena Univisión Internacional. Es decir, el único programa que puede darse el lujo de ser referente de esas cosas, del reconocimiento mediático, es Las Puertas del Terror. El resto llegaron tarde y les quedan 21 años de trabajo para alcanzar la categoría. Es como que nosotros dijéramos, de aquí a hoy o mañana me voy a dedicar a la ufología. Por más que yo me dedique a la ufología como periodista, aquí la leyenda, el capo, el señor maestro de la ufología en Ecuador y en Sudamérica es Jaime Rodríguez. Pues hay algo que no se compra ni se gana ni por más publicidad o dinero que usted le pagan, es el prestigio, la experiencia y la calidad profesional. Y la investigación paranormal seria, profesional y científica está aquí, en Las Puertas del Terror, el programa con el mejor archivo de videos de temas paranormales nacionales e internacionales. Tenemos las colecciones de Cuarto Milenio. Hemos emitido también en las colecciones las películas del espiritismo brasileño. Hemos hecho la mayor cantidad de documentales en los lugares más emblemáticos del país, el ex penal García Moreno. Hemos estado en distintos lugares, el castillo del Gringo Loco. Y así nos pudiéramos pasar recordando todos los logros que se han hecho. Esto se hace con experiencia, con trabajo, a veces arriesgando la vida en lugares donde de recónditos oscuros, a 3.000 metros en las laderas del Pichincha. Y esa es la verdadera comunicación del tema del periodismo del insólito. Dos personas que la hemos encabezado durante años, más Radio Man desde la parte de producción y edición, y uno ve en cambio grandes producciones, lujosas producciones de calidad técnica, como Cuarto Milenio de Iker Jiménez, donde trabajan cerca de 40 personas. Aquí el equipo es reducido, es pequeñito. Nos han ayudado en el correr del tiempo el ingeniero Marcelo Salvador, Galo Alajo. En los últimos años hemos tenido la gran amistad, la ayuda muy afectuosa, generosa, de Diego Romero, ayudándonos con las locaciones para producción, mejor que cualquier producción profesional de televisión, con esa entrega y dedicación muy propia de quienes aman lo paranormal. Entonces, si podemos decir que hemos hecho una tarea genial. Yo hace poco leía una noticia, y permítanme que me extienda solo un poquito para darle la... Hágale, mi estimado Harold, hágale, extiéndase lo que usted quiera, porque estamos considerando, como le digo, hacer una remembranza ya del último programa. Sí, y le decía, Radio Man, hace poco yo leía una crónica del récord Guinness, que al distinguido comunicador Alfonso Espinosa de Los Monteros, que hoy está en servicio pasivo. Recordemos que don Alfonso ya es un octogenario, ya está por los 80 años y tuvo un preinfarto, y por eso está guardadito en su casa, porque no sería prudente exponerlo ahora en tiempo de pandemia. Pero orgullosamente nuestro querido Alfonso Espinosa de Los Monteros, a quien todo el mundo le hace memes por su edad, y él, un caballero de su talla, como siempre lo ha sido en la comunicación social, él se toma con mucha alegría y con seriedad también esas bromas, y hasta él mismo hace bromas sobre su edad, porque él dice, a mí me pueden acusar de anciano, pero no de ladrón. Y Alfonso Espinosa aparece en el libro Récord Guinness por ser el anchor de televisión que ha estado 47 años seguidos, sin descanso, ahora a su edad, siendo una leyenda de la comunicación latinoamericana y mundial en el récord Guinness. Él está en servicio pasivo, y justamente está el comunicador Juan Carlos Aistrúa haciendo de anchor en ese noticiero. Son 47 años de experiencia. Nosotros
El programa tiene 21 años de experiencia encabezado por Radio Man, así que esperamos que algún día también lleguemos a ese récord Guinness en el corazón de la gente, porque muy pocos pueden darse el lujo de que se mantienen. Hacer un programa, cualquiera pone los auspiciantes, es compadre de alguien con plata, contrata las mascarillas en una cevichería, se forra de billete y transmite. O cualquier hijo de papito con auspicios, con plata, con palanqueo político, pone su espacio. Pero mantenerse en el aire, tener credibilidad y ser consultados por noticieros, por espacios, por revistas internacionales, solo las personas que de verdad aman la comunicación. En este espacio hemos pasado entrevistas exclusivas que hemos hecho a grandes eminencias del tema del acontecer, del hocico espiritual, de lo paranormal y lo ufológico. Hemos pasado la entrevista que se hizo en exclusiva al psiquiatra Brian Weiss, el autor de Muchas Vidas, Muchos Sabios. Hemos pasado la entrevista que hicimos también con Jaime Rodríguez, el mejor ufólogo de Sudamérica. La entrevista exclusiva que nos dio Divaldo Pereira Franco. Es decir, si alguien ha puesto contenido, si alguien ha puesto calidad, a veces con cámaras caseras, porque si nos hemos caracterizado es por presupuestos sencillos. En la última temporada se invirtió tiempo, dinero y se dio la mejor calidad. Esto es Las Puertas del Terror, el programa número uno, y se ha hecho con el corazón y el cariño de toda la gente que nos sigue. Gracias a Carmita Nicolalde por la fiel sintonía, a Dani Ale Patiño, a toda la gente que nos escucha en Ecuador y ahora en todo el mundo gracias al internet. Podemos, y una cosa que podemos decir, el jueves en la Radio América era muy particular porque todo el mundo la escuchaba. Mucha gente cuando me ve en la calle me dicen, oiga, esa radio ya no es lo mismo los jueves sin ustedes. Y eso es lo que a nosotros nos llena el corazón, el saber que cuando uno hace comunicación social se convierte en una especie de familia extendida, de vecino extendido, de mejor amigo del público que te escucha. Quienes hacemos comunicación social somos servidores lúdicos de la sociedad, porque damos recreación, damos alegría, y no, en nuestro caso no nos hemos llenado de millones de dólares, como si lo hacen los que trabajan para grandes empresas y que tienen por ahí su gran productividad comercial. Lo hemos hecho siempre por amor a la camiseta y por cariño, por el servicio a la gente. Así que esperamos que esta transmisión continúe y que esos años de cariño con la gente algún día sean dignos de récord Guinness. Porque como lo he dicho, hacer un programa, cualquiera para un micrófono, una transmisión y sale al aire. Pero mantenerse al aire con credibilidad, con calidad de la información, con respeto al público, con evidencias científicas, enfrentando incluso ataques de escépticos indocumentados, eso no se lo hace la disciplina, el trabajo y el esfuerzo. Pues así es, mi estimado Harold, vamos a avanzar un poquito más en el tema del programa. Justamente para las personas que están en sintonía y que obviamente nos están escribiendo a través de nuestro chat de YouTube. Muchas gracias a quienes se conectan, a quienes por supuesto también algunos nos envían sus diferentes mensajes, algunas personas también por supuesto que, como siempre, ¿no?, a través del programa pues siempre existirán, como se dicen, los conocidos haters, que pues como digo, algunos te felicitan, otros te insultan, bueno, de todo hay, y es más básicamente por esto. Es siempre, como decías, pues tal vez una programación que sí tenga algo de éxito es la que justamente la gente toma como iniciativa para a veces también, pues, criticar, ¿no? Básicamente creo que es eso, pero esperemos pues poder superar un poco esta situación. Además, ponerles a consideración de todos siempre que el trabajo que se ha venido haciendo pues ha sido bastante dedicado, muy profesional en todos los sentidos. Hemos tratado de lograr pues que las cosas funcionen a nivel nacional e internacional. Pues hemos tenido las mejores digamos, resultados en todo sentido en el tema de investigación, y creo que eso queda bastante como pues una satisfacción, digamos así, de haber cumplido una expectativa, ¿no? Es cierto pues que el tiempo pasa, los programas
incursionas en diferentes formas, llegas a mucha gente, o llegamos a mucha gente, como tú decías, Harold, en el pasado, pues era una excelente sintonía la que teníamos en radio, era impresionante, gente que nos menciona haber escuchado 15, 17, 18 años, o 20, o 21 años que estamos al aire, ¿no? Siempre nos han felicitado de alguna manera, y bueno, eso vale la pena, pues, decir en una programación abiertamente y públicamente, decirles gracias a todos, siempre gracias. Es muy importante para nosotros, fue siempre importante contar con su apoyo, contar con sus mensajes, contar con sus apoyos en todo sentido, siempre moralmente, inclusive algunas veces, porque pues también uno necesita, ¿no? Y bueno, ver pues que las cosas, como reiteramos, están complicadas en el mundo con este tema de la pandemia, no podemos movernos, no podemos hacer nuestro trabajo a nivel de lo que tiene que ver con investigación, estamos amarrados, digamos, de pies y manos, como se diría a veces, no tenemos la facilidad de hacer nada en el momento por el tema de que, pues, lamentablemente no podemos movernos. Estamos complicados con estas situaciones de la movilidad, que un día circula un carro, otro día circula otro, si vas no puedes regresar. Bueno, creo que todo se ha complicado en la vida con esta situación, pero bueno, definitivamente vamos a enviar saludos a quienes nos escriben a nuestro chat de YouTube. Vamos a enviar estos saludos, gracias por comunicarse, veamos qué nos dice la gente. Nos saludan desde La Maná, en sintonía, gracias. Todo lo que dijo Harold, bien dicho, dice Ánimo Radio, hay que seguir, no te sientas derrotado. Dice, no estoy derrotado para nada, estoy diciendo que vamos a hacer un pare de temporada nada más, que vamos a volver después de 4 o 5 meses con más fuerza en el tema de investigación, porque no tenemos nada que presentar al momento. Hasta el Papa tiene haters, dice Amigo Rayo. Bueno, el Papa sí, pues hasta yo creo que soy uno de ellos. Lisa dice, siempre fieles al programa, pero principalmente, como dije, Harold dice, la lealtad a quienes los llevan, dice, a cabo los mejores referentes. Muchas gracias, mi estimada Lisa, qué gusto poder saludarles. Erika Estefanía Jacome nos dice, excelentes palabras, querido Harold, la admiración total para usted y Rayo, son los mejores, saludos desde Conocoto, muchas gracias. Son los mejores, dignos de admirar, dice Estefanía, qué chévere, bonitas palabras. Katy dice, pero eso tiene que poner, dice, para que llegue más gente que no han escuchado, no entiendo. A ver, por acá Brian Vega dice, ustedes, Radio Harold, dice, por no dejar de transmitir el programa, nunca dejen de hacerlo, igual, dice, los voy a escuchar. Ajá. Bueno, sí, pues no, quedan las transmisiones que están hechas a través de las diferentes redes, porque hay mucho material que hemos subido a Facebook, mucho material que ha estado también aquí ya en nuestro canal de YouTube, que también, pues, gracias a nuestro CEO, que es Mixman, el duro del posicionamiento a través de lo que tiene que ver con las redes sociales, sobre todo en YouTube, pues, ¿no? Has hecho un trabajo bastante bueno. En 2 meses hemos llegado casi a 4.000 suscriptores. Pues eso, ha hablado muy bien de esta labor que se ha venido haciendo. Bueno, tal vez sea un poco el contenido del programa, ¿no? Pero obviamente también es un trabajo muy dedicado que se hace para posicionamiento de un canal. Creo yo que después de unos 4 o 5 meses, si volvemos ya con nuevas propuestas de investigación, con nuevos capítulos y con más cosas interesantes, tal vez podríamos ir dejando acá en el YouTube algunas pastillitas de lo que vamos haciendo próximamente, de las incursiones que vamos a realizar. Creo yo que sería muy importante, ¿no? Para mantenerles un poco, digamos así, en el canal de YouTube, les vamos a mantener con un poco de información para que no digamos se cierre por completo el tema de las transmisiones. Simplemente al momento pues estamos digamos experimentando complicaciones a nivel nacional e internacional, mundial, con esto de la pandemia, y bueno, y muchas otras cosas extras que para qué conversarlas en este instante. Alexis González está en sintonía, saludos, gracias, conectado, dice, disculpe la hora en Facebook. No sé, nada se puede de Facebook, olvídense de Facebook, ya voy a cerrar hoy mismo ese canal, se acabó Facebook. Claudia Rodríguez dice, así es, Cris, estamos con ustedes, dice, lo que decidan siempre vamos a respaldar. Chévere, gracias. Reitó, en la vida podemos tener muchos obstáculos y tener que salir adelante, dice, con ellos. Bueno, este programa definitivamente también, como está muy Morelio, al final lo vamos a borrar de YouTube, no vale dejarlo así porque qué pena estarnos quejando tanto, ¿no? Y qué pena con ustedes. Fernando Peñafiel dice, ánimo, la decisión que tomas, te apoyamos, chévere, muchas gracias.
Saludos, estimado amigo, desde la ciudad de Riobamba. Gracias, mi estimado Luis Daski, qué gusto siempre. A todos los amigos que digo, siempre se han comunicado a través de este medio, quienes han venido siendo parte de nuestros ya 21 años de programación que estamos al aire. Pues 21 años no lo cumple cualquiera, ¿no? Estimado Harold, creo yo que tenemos que tratar de festejarlo de alguna manera, ¿no? Es increíble para mí, la verdad, 21 años al aire. Ha sido una travesía bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues como dicen, ¿no? Todo tiene que refrescarse, todo tiene que, digamos, llegar a un punto en el cual se vuelva con nuevas ideas, no sé. No sé básicamente qué es lo que el público siempre opine, porque como reitero, la calavera, como decía la canción, ñata es, ¿no? No va a cambiar su fisonomía nunca. Lamentablemente, pues podríamos hacerlas como en México, a colores, para hacer un poco alegórico el asunto, pero tiene la misma fisonomía siempre. El espíritu será igual, el espectro será igual, las psicofonías se escucharán igual, las psicoimágenes también, pero tal vez haga falta buscar un poco más de esta información. Tenemos ya locaciones listas, pero lamentablemente no podemos movernos. Esa es la realidad que experimentamos al momento en el mundo, ¿no? Es algo bastante conflictivo. Y ahora mismo, pues como ustedes pueden ver, a veces hay conflictos con las mismas redes que son medias complicadas. No sé qué pasó ahora, la verdad, con Facebook, que estábamos bien, estábamos bonito, pero sin audio. Qué raro, ¿no? Pasan cosas a veces medias extrañas. Pero bueno, vamos a contarles más bien una que otra historia para que refresquemos un poco este punto de la programación. Desde luego, el saludo a todos. Gracias por conectarse aquí en esta programación que se transmite desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Es Las Puertas del Terror. Esta historia tiene por nombre El Coleccionista de Muñecas. Vamos a contarles una historia para amenizar un poco esta situación. Una de las historias de miedo que parece surgida de las mentes más retorcidas y macabras de los guionistas de Hollywood es la de Anatoly Moskvin, un ruso de 45 años residente en la ciudad de Nizhny Novgorod. Moskvin era un académico muy reconocido en ciertos círculos, escritor y experto en la historia de los cementerios de la zona. A final del año 2011, pues la policía estaba investigando algunos casos de profanación de tumbas y visitaron al erudito pues buscando su asesoría. Sin embargo, lo que descubrieron en su apartamento los dejó sin aliento. Junto a las estanterías repletas de libros, montones de ropa infantil y juguetes, se encontraron 29 muñecas de tamaño natural, ataviadas con ropa antigua. La apariencia extraña de estas muñecas y el olor que se percibía en todo el apartamento, pues enseguida alertó a la policía, por lo que realizaron un examen más concienzudo. De esta forma salieron a la luz las macabras actividades de Moskvin, que confesó ser el responsable de unas 150 profanaciones de tumbas. Robaba los cadáveres de niñas y mujeres jóvenes y las momificaba, las transformaba en sus muñecas. Durante la investigación averiguaron que cuando él tenía 13 años, murió la amiga de Moskvin, a la que quería mucho. Aquello lo afectó profundamente. Su intención no había sido la de ofender una suerte de vida eterna a todas esas niñas. Fue diagnosticado de esquizofrenia, paranoide, y encerrado en un psiquiátrico donde sigue ingresando hoy en día. Sigue ingresado, sigue vivo y sigue ingresado en este lugar. No ha recuperado su cordura, pero básicamente pues esta y otras historias muy extrañas que han sucedido alrededor de todo el mundo. Los famosos asesinos en serie, no sé si recuerdes, Harold, una historia macabra también, que fue la que dio paso, digamos, al guión de una película de Hollywood que se llamaba La Casa de Cera, de una persona pues que inyectaba cera a sus víctimas para tratar justamente de momificarlas y pretender conservarlas así para toda la vida. De hecho, hay unas historias muy interesantes que se conocen de los famosos museos de cera, donde aparentemente se dice también que estas figuras cobran vida en la noche, sobre todo las que ya han sido de los, digamos, grandes figuras famosas que han fallecido, ¿no?
pues tomemos en cuenta que en este tipo de museos la mayoría de las figuras que se encuentran representadas en cera ya son de actores, de artistas y de todos que han fallecido. Pocos son los que todavía están vivos y tienen su estatua, en el Museo de Cera. ¿Tú conoces algo de esa historia, mi estimado Harold? ¿Eres tal vez aficionado al tema de la estatua de cera? Sí, efectivamente, y además un poquito, recordemos que los museos de cera siempre se han utilizado para el tema de mantener vivas las imágenes de celebridades. En Inglaterra son clásicas las imágenes de Lady Diana, en Hollywood las imágenes de estrellas, acá en Ecuador también tenemos en nuestro museo de cera también a los héroes de la guerra de independencia, y por eso es importante que haya este tipo de arte. Ahora, cuando se hace en conservación forense, hay una técnica que se llama plastinación, que son personas que donan sus cuerpos y con un látex de una textura plástica el cuerpo se cubre y se generan unas imágenes casi terroríficas. Y por eso es importante tener conocimiento de que las ciencias forenses no solo se aplican a la investigación criminológica, también se aplican al campo paranormal y al mantenimiento de este tipo de restos fúnebres que también son útiles para museos. Y hago referencia a esto, estimado Rayo Man, y perdón que me salga un minutito del tema, pero es un tema valioso y sería bueno llamarlo algún rato al amigo Joan Balseca para que nos explique, que es algo que yo quiero saber. Bueno, para muchos no es noticia nueva que ayer falleció el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Y a partir de que el hombre falleció, salió más de un conspiranoico a decir que se está haciendo el muerto, que quieren ver el ADN, que si se murió por el tema de que tenía la pulsera. Y cuando hoy en la mañana ya se sepultó al difunto, se hizo la autopsia, los familiares le reconocieron. Entonces, sería algún rato interesante conversar con el amigo. Estimado Harold, ¿qué te parece si más bien le ubicamos? Tratemos de ver si es que está en sintonía, pues a ver si lo agregamos. Me parece muy interesante esto, ¿no? Porque es realidad. Hay que respetar la memoria de los muertos, ¿no? Como dicen, normalmente no hay muerto malo, siempre ha pasado así. Se lo recordará, pues, por sus buenas obras. Y yo soy partidario de eso, ¿no? Pese a que, como decíamos en un momento, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pienso yo que la memoria de una persona que ha fallecido, pues, es bueno mantenerla de alguna manera intacta. Intacta como era. No nos contesta Harold. No falleció. Ya, no nos contesta todavía Joan, mi estimado Harold. Traté de comunicarme con él, no sé si está en sintonía, nos puede escribir. Pero yo soy de partidario, como estaba diciendo, de que a las personas se las tiene que recordar por sus buenas obras también, ¿no? Porque menciono nuevamente, siempre se dice que no hay muerto malo. Y siempre cuando alguien muere, ahí están llorándole, ahí están extrañándole, pero cuando está vivo, por ahí le están insultando, le están denigrando. No se ha aclarado todavía las cosas. Esto sigue en investigación, tal vez saldrá a la luz que era culpable, o quién sabe, saldrá a la luz que era inocente. Pero desde todo punto de vista, y esto es lo que yo a veces, Harold, también critico mucho de las redes, y por eso estoy harto también de las redes sociales, oiga. Yo sé que en nuestro canal de Facebook llegamos a tener hasta ahora casi 70,000 seguidores. Qué gusto haber logrado conseguir eso desde el año 2012 aproximadamente. Estaba llamándote, mi estimado Johan Balseca, pero no sé qué pasó con tu comunicación, no sale. Entonces, estos 70,000 seguidores que hemos logrado en Facebook, porque tuvimos que cerrarlo, eso más. Gente inescrupulosa, y no voy a decir el nombre y apellido de quién es, pero sabe quién es. Me robó a mí el grupo del Terror Llama a Tu Puerta de Facebook. La persona que si ve este video va a saber, y ojalá Dios haga justicia divina. El canal que teníamos del Terror Llama a Tu Puerta, en el tiempo que teníamos 129,000 seguidores, mi estimado Harold, 129,000 abonados, fue el canal que pues nosotros compartíamos a través de Facebook en su tiempo. Me costó personalmente un gran trabajo el estarlo propagando mucho a través de la radio, en la frecuencia FM, de todo el tiempo estarle promoviendo, ¿no? Invitando a la gente a que nos venga siguiendo. Fueron años de trabajo. Estos 129,000 seguidores se quedaron en el canal de quien me robó el Facebook, de quien me robó mi grupo de Facebook.
Y pues lamentablemente no tuve ni siquiera las, digamos, ni las ganas ni el tiempo de pelearlo. Sí, porque tenía la de ganar. Él me abrió el canal porque dijo que colaboraba conmigo. Lo manejó durante años hasta que yo dije, bueno, necesito el usuario del canal porque estábamos abriendo la programación en Gamavisión a nivel nacional y necesitábamos hacer diferentes publicaciones y enlazar en algunos canales. Dijo, no, te vendo. Así que le dije, ya sabes, date un rollito y métete por el... Ya pueden imaginarse por dónde. Así que en este camino también nos han maltratado en ese sentido, nos han robado. Y eso digo, lo estorboso de una red social es que unos salgan a favor o en contra, unos digan una cosa buena, otra mala, y sean tan profanadores a veces de la memoria de una persona. Miren, Carlos Luis Morales fue un gran arquero de fútbol, dio glorias al fútbol ecuatoriano. Hizo un buen papel cuando trabajó de periodista en TC Televisión. Lamentablemente, miren lo que está pasando con Yunda. Miren lo que ha pasado con todos los políticos. Como dicen en Arca Abierta el Justo Pecas, llegas a un punto en el cual te haces mierda la vida, digamos así. ¿Por qué? Porque la política es sucia. La política es así. Y si no haces mal tú, lo hacen todos los que están a tu alrededor. Entonces, vuelvo y repito a mi estimado Harold con sus palabras, que muy sabias también, por supuesto, el tema de que pues algo la gente está diciendo, especulando está la gente con esto de la muerte de Carlos Luis Morales. Y ahora que está Johan en el canal, pues Johan, por favor, queremos conversar y preguntarte algunas cosas interesantes con Harold respecto a este tema justamente de lo que se está diciendo, que supuestamente no ha muerto, que sí, que no parece el cuerpo de él. Y de ahí, pues al final, mi estimado Johan, presentamos ya el reportaje del día de hoy. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian, buenas noches, Harold, buenas noches, querido público, qué gusto encontrarnos nuevamente hoy en Las Puertas del Terror. Como siempre, para mí es un placer poder contactarme con los panelistas y con el público que nos sigue, a todos los seguidores en YouTube. Muy buenas noches, y claro, las preguntas que pueda responder con muchísimo gusto, como siempre. Adelante, Harold. Sí, bueno, aquí estaba yo. Dos cosas. ¿Cuál es el protocolo? Tú como abogado, criminólogo, que haces seguimientos de este tipo de procesos, y también por todo el perfil académico de cursos que tu empresa de trabajo educativo a la que tú representas acá en Ecuador se hace, ¿cuáles son las pericias legales que se deben hacer para confirmar que una persona ha fallecido? Doy un antecedente de de la visión periodística. Cuando alguien fallece, lo mínimo que se hace es levantar un acta de defunción. Con eso se puede cobrar seguros, sepultar correctamente a la persona, evitar conflictos legales, eso. Y hasta donde yo sé, con Carlos Luis Morales, el brillante periodista, y antes que nada, una de nuestras leyendas del fútbol ecuatoriano, discípulo de Manga, el mejor formador de arqueros. Todos los grandes arqueros del Guayas fueron formados por Manga, que ahora está en una cabaña de jubilación de celebridades del fútbol en Brasil. Hace poco vi un reportaje del gran Manga, justamente este brillante arquero que formó a los Ceballos, formó a Jacinto Espinosa, formó a Pestañita Morales, gran tapapenales, y quien orgullosamente nos llevó a la primera final de Copa Libertadores. Lo que concretamente, reprisando la pregunta, entonces, Joan, en la mañana veíamos que había el parte médico de la clínica Kennedy que confirmaba la muerte por causas naturales, y una hija de él asistió al proceso del protocolo de autopsia, donde se confirmaba que ya tenía patologías previas, un problema cardíaco y algo referente a fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son las pruebas forenses que se deben tener para confirmar que alguien ha fallecido? Porque ya hay el desadaptado que anda haciendo rodar la foto del presunto difunto y una serie de groserías. Entonces, ¿cómo podemos desde la ciencia? Porque el eslogan de Joan por algo se caracteriza: más ciencia y nada de especulaciones. Entonces, Joan, ¿cuál es el protocolo que se sigue para confirmar el fallecimiento de alguien y evitar estas grotescas
especulaciones en torno a este personaje, que a muchos les caerá bien, a otros no, pero que merece nuestro respeto, primero como ser humano, y segundo por haber sido uno de los mejores arqueros, de los guardametas más legendarios de la historia de este país. ¿Cuál es el protocolo técnico, Joan, que se debe seguir para confirmar la defunción de una persona o para evitar sospechas maliciosas de esta gente desadaptada que en internet son forenses, son epidemiólogos? ¿Cuál es el proceso técnico, Joan? Bueno, buenas noches. Aclaremos los puntos. La tanatología, que es el tratado de proceso y estudio de la muerte, que se llama tanatología, plantea varios tipos de muerte y en esos tres que se destacan: la muerte súbita, la muerte repentina y la muerte natural. La muerte súbita es aquel tipo de muerte que puede ser violenta, producto de un accidente de tránsito, un asesinato, un homicidio o demás características. La muerte repentina, aquella cuando el individuo no tiene ninguna anomalía previa, ningún tipo de enfermedad, y se muere, repentinamente murió. Y la muerte natural, que es en el caso que de Carlos Luis Morales, la muerte natural es considerada por la medicina y la medicina legal como tal, un tipo de muerte donde existía ya una patología previa. En el caso de la muerte de Morales, de lo que mencionaba el parte médico legal, primero el parte muerte de la clínica menciona una cardiopatía y además de carácter pulmonar. Al existir fibrosis y colapsar los pulmones, por lo tanto el corazón se para y se produce un paro cardiorrespiratorio y la persona deja de vivir. En realidad todas las muertes como tal acaban con un paro cardiorrespiratorio. Ahora hay que ver cómo se originó esta muerte y cómo se desencadenó. En este caso como tal, los procedimientos son así. Una vez que se ha dado el deceso como tal en la clínica, a mí también me daba mucho la atención que Fiscalía inició una investigación, dando a entender que Morales no murió de forma natural y que hubo una intervención ajena a la muerte de Morales. O sea, una intervención en la cual se puede considerar una característica autolítica de suicidio, que yo dudo mucho por el perfil que tenía Carlos Luis Morales. El perfil criminológico de él no era de un tipo autolíticamente suicida, es decir, no era un individuo depresivo de características de personal límite, era más bien un individuo muy histriónico, y ellos, por lo regular, no suelen matar. Joan, perdón que te corte en esta parte, justo para lo que acabas de decir. Obviamente sabemos pues que no era de su perfil este tema de suicidio, ¿no? Hasta donde se sabe. Pero sabíamos también, o sabemos de buenas fuentes, y esto es algo de noticioso, digamos así, que él estaba a partir de ayer, me parece, o anteayer, contando con 10 días para defenderse respecto a las acusaciones de casos de corrupción, que inclusive ahora mismo ya salieron más personas que han sido involucradas en esto, un ebanista que hace muebles, que lo han puesto de gerente de ni sé qué empresa para hacer un contrato millonario también, al señor mayorcito que falleció. Se dice que 10 días le daban para defenderse. ¿Crees tú, Joan, y obviamente desde la parte técnica, digamos así, por esto es justamente que te preguntamos a ti porque sabes mucho de este tema y lo manejas bien, ¿crees tú que esto haya influido y que influye en un ser humano el tema de los problemas, la presión? He escuchado, yo he visto, ¿no?, que muchos a veces tienen, si no es un paro cardíaco fulminante como lo que le pasó a él, tal vez un derrame cerebral o algo así, que tal vez pasa por la presión justamente de este tipo de acusaciones y cosas encima. ¿Eso sucede así? Sí, indudablemente. Nosotros, Cristian, Harold y oyentes, no somos solo materia, también somos espíritu y también tenemos procesos psicobiológicos. Proceso psicobiológico como tal, el estrés para un juicio en el cual un individuo que no está acostumbrado a la cárcel, porque Morales no era un individuo delincuente, no está acostumbrado a la cárcel. Estaba sometido a hechos de corrupción y tiene que afrontar un juicio. Obviamente va a subir tus niveles de estrés, tus niveles endocrinológicos van a aumentar, lo que va a producir mayor cantidad de serotonina en tu cerebro. Esa serotonina y esa nueva adrenalina, es decir, las características de glándulas suprarrenales, van a acelerar tu nivel cardíaco y pulmonar. Y sí, como tú lo dices, Cristian, pueden ser paros cardiorrespiratorios fulminantes por estrés, que se ven mucho estas patologías, o derrames cerebrales. Ahora, volviendo a la pregunta de Harold, para completar, el tema es que ya se produce el deceso de Morales, la fiscalía investiga, como digo, no sé qué investiga la fiscalía en una muerte natural, es algo que a mí me llama la atención, no sé qué investiga, y procede al levantamiento del cadáver, que no hay tampoco un levantamiento del cadáver, no entiendo para qué va medicina legal, porque Morales no muere en su casa, ni muere en la calle, muere en un centro hospitalario. El centro hospitalario está certificando que es muerte natural, simplemente lo que tenía que hacer con Morales es, siguiendo el protocolo médico, dar el deceso como tal e
ir a la cremación o al entierro, como decía la familia, es el proceso normal de todas las personas. Sin embargo, cuando interviene Fiscalía, empieza el procedimiento médico legal. Se hace el levantamiento del cadáver por parte de Medicina Legal y se le lleva al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Guayaquil, para que se practique la respectiva autopsia. Bueno, hasta ahí determinar causa de muerte. La causa de muerte de Morales señala lo mismo que señalaba prácticamente la data del hospital, que fue un paro cardiorrespiratorio por una fibrosis pulmonar. Lo que llama la atención es una fibrosis pulmonar en un paro cardiorrespiratorio. Es bien interesante esto porque ya sería un ámbito como tal médico-legal. En realidad yo entiendo que el corazón prácticamente a Morales le revienta de tal manera, con tal peso que afecta a nivel pulmonar, o es que los pulmones estaban colapsados primero. Es lo que se trata de determinar qué fue lo que pasó ahí. Porque recordemos que también, no es por especular, pero el señor Morales estaba en campaña y pasó este tiempo y puede haber sido un individuo asintomático de COVID. Y por eso presentaba esta patología. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a determinar qué pasó con el señor Morales? Lo que se va al siguiente proceso. Una vez que medicina, la autopsia médica o la necropsia, no nos da muchos rasgos que proceden de extracción de muestras. Esta extracción de muestras se llama histopatología. Histopatología puede ser el análisis de tejidos, de todos los tejidos de las muestras. Se sacan muestras tanto del cerebro, se sacan muestras de los pulmones, se sacan muestras de estomacales y se sacan muestras del corazón. Estas muestras van a ser enviadas acá a la ciudad de Quito, según el reporte que ha dado hoy la prensa, y cómo es el manejo de cadenas de custodia. Porque en el Ecuador, que es algo que sí nos debería llamar más la atención que la muerte del señor Morales, es que solo existe una histopatóloga forense para todos los 17 millones de habitantes. A la doctora, que es amiga personal mía, tiene que hacer los casos de los 17 millones de ecuatorianos en casos de histopatología. Una vez que histopatología proceda, histopatología se aclarará el origen como tal de la muerte de Morales. Y ahí terminará el proceso forense o se reactivará un proceso judicial. Harold, Cristian y amigos. Es decir, estamos a puertas de saber la realidad y callar, digamos, algunas cosas que se han venido diciendo. Me parece a mí una ridiculez, ¿no? Y perdonen que hayamos topado este tema porque justamente estamos hablando de esta situación en lo que tiene que ver con los forenses, los muertos, los vivos, los que se hicieron los muertos y todo, porque hay mucha gente que lo dice así. Pero el abogado había mencionado, y creo que el hijo de él, de una forma desfachatada, al decir pues que no le pudieron reanimar o no le pudieron hacer los primeros auxilios, no pudieron utilizar un desfibrilador porque tenía un grillete. Es totalmente, es algo ilógico. O sea, poner a toda la población tal vez a la defensiva en ese sentido, decir no, pues entonces por el grillete lo mataron. Como dijo su madre, con mucho respeto y sintiéndole mucho por su pérdida, porque es un ser humano, que pese a lo que tenga que saberse más adelante, porque si hubo corrupción y está demostrado, pues como decía algunas personas en las redes, no, pues ahora un ídolo hagámoslo héroe, y siendo que toda la corrupción hubo. No, a todos nos dará pena siempre que un ser humano fallezca, que un ser humano se acabe su vida, se apague su vida, porque es lo único que tenemos y que no se puede comprar, que no se puede conservar de una forma artificial, sino con Dios. Entonces nadie podrá decir estas situaciones que básicamente se tengan que especular y que tampoco se quiera ponerle como un mártir, porque definitivamente él tuvo muchos aciertos. Es como nosotros, mis estimados amigos, como comunicadores sociales, que tal vez gracias a Dios hemos venido haciendo 21 años de labor periodística infaltable o 21 años de labor periodística inquebrantable, ahí al pie del cañón, amaneciéndonos en la radio, amaneciéndonos en la televisión, haciendo programas a medianoche al aire en vivo en televisión, haciendo estos programas ahora en redes sociales desde hace un poco más de 2 años, solo en redes y todo. Y tenemos los seguidores y ustedes nos quieren mucho, pero si Harold y yo nos postulamos para algo en la política, que Dios no quiera y no sea así. Harold, si le propongo esto, ya sabe, ¿no? Una patada en donde sabemos. Nada que ver con la política. Me han propuesto a mí ser concejal. Pendejadas. Digo, no hay chance. Y pagan, verá. Y pagan porque con los presupuestos que dan del CNE, dicen, no, pues ahí está un billete, ahí te cruzamos. Si pierdes, igual no importa, ya coges algo. Nada que ver. Entonces, y si nosotros hemos hecho una carrera brillante y llegamos a la política y empezamos a hacer barbaridades, no todo lo que se hace con la mano se tiene que borrar con el codo, señoras y señores, y eso es lo que ha pasado en este caso. Vemos una cantidad de corruptos en el poder.
y uno de ellos lamentable para eso, la gente que dice, ¿no? Nos robaron justo en pandemia, evitaron con esos miles de dólares que se robaron, se llevaron a otros países, se feriaron, evitaron comprar los insumos médicos que necesitaban. Mire lo que le pasó a Salcedo, cayó su avioneta, parece castigo divino, ¿no? Yo creo que gracias a Dios, si en la tierra no se está haciendo justicia, porque también existe mucha corrupción ahí, creo yo que Dios o la justicia divina está poniendo su mano en todo esto. Pienso yo que es así. Harold, usted iba a hacer una pregunta. Sí, va a ser una pregunta justamente. A ver, amigo Joan, una vez que se han levantado los informes y la histopatología ya termina de confirmar las causas definitivas de la muerte, ¿hay alguna instancia de apelación o hay alguna instancia en que los familiares pudieran hacer algún reclamo, pedir una exhumación, averiguar si recibió los auxilios correspondientes? Es decir, ¿qué otros giros legales pudiera tener este caso del fallecimiento del ex prefecto del Guayas? En primera instancia, Harold, como etapa de investigación previa, se solicita el examen histopatológico forense. Histopatología determinará la causa de muerte con mayor certeza, porque ya es una prueba de carácter patológico, hisopático e histopatológico. Quiere decir que ya va la parte celular a través de los tejidos como tal. También estas pruebas se complementan con microscopía forense y biogenética en muchas veces. Una vez que acabe este proceso, la fiscalía tendrá pruebas para que, o para que la familia reclame, como tú mencionas, un proceso de exhumación como tal, y en exhumación entrará otra área de las ciencias forenses que se conoce como antropología forense. Y es el antropólogo forense junto al histopatólogo y el médico legal, liderando en este caso el antropólogo forense, que aquí hay un excelente antropólogo forense. Le mando un gran abrazo a mi gran amigo, que es el director de antropología forense de aquí, de Quito, en el cual antropología forense, a través de la exhumación, ya dará como una luz de un 90% claro de qué es lo que pasó. ¿Cuáles son las variables que presentan? Es que el caso de Morales es algo muy interesante de análisis, tanto jurídico como forense. Porque en primera instancia, aquí nosotros no tenemos la figura como tal en el Código Penal de muerte en custodia. ¿Qué es muerte en custodia? Cuando un individuo está en custodia, en este caso está encarcelado y se muere. ¿Ya? Eso es un delito de lesa humanidad y es un delito de derecho internacional penal y derecho internacional comparado. Pero nosotros no tenemos en nuestra legislación del Código Penal ese tipo de delito. Entonces, no se podría seguir un procedimiento porque se murió en custodia. Ahora, lo interesante de la muerte en custodia es de que habla que el individuo tiene que estar o prisionero o retenido o encarcelado. Es decir, con sentencia ejecutoriada o con prisión preventiva y se murió. Pero en el caso de Carlos Luis Morales, él estaba con medida cautelar de presentación periódica a la fiscalía con un grillete electrónico con medida cautelar. Es decir, en esencia no estaba en custodia, sino simplemente en vigilancia. Ahora, ¿qué es lo que pasaría ahí en inicio? Hay una figura legal que se llama omisión dolosa. Cuando tú cometes un delito, supuestamente sin querer, para que me entiendan, queriendo sin querer lo hace. Algo así como hacía el Chavo del Ocho, que sin querer queriendo. Exacto, sabiendo, omitir dolosamente es dejar de hacer algo sabiendo que va a rogarle un daño a un tercero. ¿Qué es lo que argumenta el abogado de Morales? El abogado de Morales argumenta que en la audiencia de medidas cautelares, él le manifestó al juez que Morales ya tenía una condición previa. Una condición anómala previa, ¿ya? Y en esta condición anómala previa les había dicho que él era tendiente a una cardiopatía y que era tendiente a una condición pulmonar que le podía afectar su salud y que por eso él no podía usar el grillete electrónico. Entonces ahí estamos hablando de qué, de una figura de omisión dolosa que puede darse como un homicidio culposo para quien dictó las medidas de Morales. Quiere decir el juzgado o el juez que le dictó las medidas. Joan, es algo parecido a lo que sucedió también con el caso de Abdalá Bucarán, ¿no es cierto? Claro, con el caso de Bucarán. A Bucarán no le dieron grillete electrónico y le dieron medida cautelar en la casa porque tenía cardiopatía previa. No, pues y utiliza un marcapasos, pues. El marcapasos que utiliza obviamente también tiene una influencia a nivel electrónico y ustedes saben que un grillete es electrónico. Y pues obviamente la gente, como digo yo nuevamente, Joan,
Es siempre más importante la vida que cualquier otra situación, porque a vivos se los mete presos y se los hace pagar. Pero en este caso... A lo que tú has dicho correctamente. Ahí vamos a donde está el meollo de la situación del caso del señor Morales. El meollo del asunto está en que, ¿cuál era la, si aquí todo el mundo se corta ese grillete electrónico para irse por la frontera, ¿por qué no le cortaron el grillete? ¿Qué es primero, la vida o el riesgo de fuga de Morales? Con una cardiopatía y un paro cardiorrespiratorio, como dicen que llegó el señor, que no podía recuperarse, tenían que cortarle el grillete electrónico precautelando el bien jurídico protegido, que es la vida, no el riesgo de fuga de la medida cautelar. Yo creo que le hubieran buscado a uno de los hermanos Alvarado, él le hubiera sacado de una. O sea, por ejemplo, los hermanos Alvarado se fueron nomás, hubo problema. Entonces, lo que pasa es que todas esas variantes, Harold y Cristian, es las que tenemos, una vez que se esclarezca. Histopatología dice que es una muerte natural producida de una cardiopatía como tal. Por una enfermedad previa que él tenía, bueno, la investigación que hubo la fiscalía quedará en lo que regularmente les encanta hacer. Lanzar humo, lanzar tierra y al final... mucho ruido y pocas nueces, que lastimosamente les encanta saber. Y se archivará el proceso, seguirá la vida y funcionará la concejala, la nueva prefecta, que es la realidad. Ahora hay un problema como tal latente aquí, y el problema como tal latente y final. En la teoría finalista como tal de la situación es que sí, a Morales le bombardearon los medios de comunicación como más no tienes idea. Y eso es una pregunta para Harold. Esa censura previa, Harold, es crear juicios de valor anticipado sobre un individuo que ni siquiera ha ido a etapa de instrucción fiscal, que está en etapa de instrucción fiscal y ni siquiera ha ido a juicio. ¿Qué pasa ahí desde el punto de vista de la comunicación, Harold? Con bueno, ese bombardeo. Uno de los derechos que hay dentro de las leyes de comunicación es justamente el tema del derecho a la réplica. Y en algún momento en el gobierno del prófugo de Bélgica se quiso establecer el tema justamente del linchamiento mediático. Más allá de esos recovecos que jurídicos que son propios y que son más bien del lenguaje de los expertos en la ley, como es usted, pero el tema es este: si empieza a agredirse la imagen pública de alguien y no se le da el derecho a la réplica, los medios están cayendo en la actitud de jueces de contenido. Y la función de los medios es investigar, no juzgar, e inclusive porque muchas veces por hablar en exceso alertan al que es un corrupto para que se vaya. Y si algún mérito tiene el señor Morales, haya sido o no haya sido culpable, es que el hombre estaba con su grillete electrónico, estuvo trabajando, estuvo cumpliendo su papel, no se escondió, porque también podía haber hecho lo mismo de Alvarado, cortar el grillete y desaparecer. Pero sí es interesante que ahorita hay un mea culpa en los periodistas, en el decir, sí, se nos pasó la mano, algunos mismos reconocen que tenían cierta envidia por la popularidad del personaje y que aprovecharon para decirle todas las cosas porque había sido un camaleón de la política. Pero ¿qué se trata de esto? La prensa está para investigar, para desenmascarar mentiras, pero no está para juzgar ni para inducir tendenciosamente a la opinión de quienes deben hacer justicia, y quienes hacen justicia tienen que hacerlo sobre el tema de derecho. Ahora, el tema interesante es ahorita, estimado Joan, yo le pasé a usted, a su messenger y a Rayo Man, les pasé la foto de un individuo que se hace llamar Sebastián Córdoba, que dice ser amigo de la familia de Morales y que en redes sociales ha hecho rodar una presunta foto del fallecido Carlos Luis Morales, y él dice que no es y que es una simulación de cadáver. Harold, me permite leer el comunicado, ¿sí? Sebastián Córdoba dice, publicó esto: el señor no está muerto, lo quieren hacer pasar por muerto. Dice, soy un amigo cercano a la familia y no comparto lo que han hecho, pero es mentira, dice, él saldrá del país. Aquí están involucrados, dice, más políticos y también policías. Y bueno, y hasta está mal escrito, ¿no? También hay médicos, dice, para decir que ha muerto. Lo mismo harán con Salcedo, eso he escuchado, dice, en una de las conversaciones. Él irá con su familia que huyó del país, así es que pilas, mi gente. Él no está muerto, pusieron otro cadáver que tenían, dice, cuando murió gente de la pandemia y sus familiares no reclamaron.
tan parecido, ¿no? Y el grillete electrónico lo cortaron y le pusieron a otro cadáver, dice, para hacerle pasar por Morales. Aquí cobraron mucha plata los médicos de la clínica, policías y más funcionarios. Eso es lo que dice el comunicado, estimado Harold. Sí, ahora la pregunta sería, ¿es eso que está haciendo este individuo es una mega denuncia o una mega injuria calumniosa? ¿Qué tipo de sanción penal debería haber si lo que está diciendo este individuo es una acusación tendenciosa o injuriosa? ¿Cuál sería un poco el perfil, Joan, de lo que está haciendo este individuo y cuál sería el proceso forense con una foto de Carlos Luis Morales fallecido y una comparación antropométrica con la foto en vida del señor y además los exámenes de ADN comparativos con la familia para descartar cualquier ridícula especulación de las que se están haciendo en redes sociales estos imitadores de Horacio Kane, que ahora se creen CSI, esta gente que aparece de un rato al otro improvisado? ¿Cuál sería el protocolo en lo forense para confirmar la defunción de alguien, para presentar esa evidencia, y cuál sería el protocolo de juicio para alguien que hace una acusación de este tipo? Dentro de la antropología forense como tal existe el estudio de los rasgos antropométricos, es decir, la medición de los rasgos más prominentes, en este caso del rostro. Incluso si no tuvieran la foto del rostro como tal, aquí existe un antropólogo forense tan bueno, que yo me atrevo a decir que es el mejor de Latinoamérica. Carta Gol, que eso fue lo mejor que hizo el Estado al traerle a él. En el cual existe un proceso en que se llama auroantropometría forense, que es la medición de la oreja. Simplemente con el rasgo de la oreja tú mides y comparas si es de una persona o es de otra. Es decir, el peritaje es muy sencillo en saber si Morales es o no es. La única forma de no saber si es el señor Morales es a través de la cremación. Con cremación se daña toda evidencia forense. Otro dato que tú tienes que puede servirte si no quieres utilizar la antropología forense, la medición antropométrica, es la dentadura. Odontología forense te va a decir rapidísimo, en cuestión de 15 minutos, y antropología forense en cuestión de 10 minutos, si es o no es el señor Morales, y se acabó la especulación de que sea o no sea. Llegando al otro lado, técnicas como la dactiloscopía, que es parte de la criminalística, porque estamos hablando de ciencias forenses y criminalística. Ahora, por el señor que especula y dice, es un delito de injuria grave y calumniosa como tal, delito de acción privada, que puede presentarse directamente ante un juez sin intervención de la fiscalía, y también por daño moral a la imagen pública del señor Morales, pretendiendo que se hizo pasar por muerto. Ahora, yo como tal, el momento en que mandaron las muestras de histopatología tienen que coincidir, es decir, no pueden ser muestras de otro cadáver que cotejen con la información de Morales. Y créeme que yo puedo dudar de todo el mundo, pero no dudo ni del director de antropología forense, que es mi gran amigo, una persona de una ética, pero probada y reprobada, que no tiene nada que perder, ni la directora de histopatología forense, que es otra gran amiga, que ellos te van a decir cómo fue, qué pasó y cuándo fue. A no ser que de muy arriba vengan a callarlos y no puedan decir nada, y créeme que aún así lo van a revelar. O sea, esa sería la duda razonable. Yo lo que creo es que más bien los factores como tal, a mí lo que me llama la atención es pensar que a Morales alguien le mató. Alguien le mató porque para que intervenga fiscalía como tal, interviene fiscalía o porque le mataron o porque le dejaron morirse. Y ahí sí caeríamos en otro ilícito penal, que es el artículo 218 del COIP, desatención de un servicio de salud o negarse a prestar un servicio de salud. Que por eso era que nosotros sí le prestamos, que sí dijimos, pero después salió la hermana diciendo que todo había sido correcto, que el proceso médico se había llevado de manera correcta, y yo creo que con esa declaración, la confesión de parte, relevo de prueba, mi estimado Harold, ya dijo que era así, ¿qué más se puede hacer ahí? Más bien lo que se trata, creo yo, es de darle una tonalidad, como que fiscalía trabaja bien, que sí trabaja bien en ciertos casos, yo tengo muchos alumnos y amigos de la fiscalía, trabajan bien, pero en otros ahí falta un poquito más de ciencia. De ahí, como yo compartí el día de ayer, estamos cayendo en Ecuador en mucho el efecto de Dunning-Kramer, que le voy a dejar a Harold que le explique mejor para hacer uso de la palabra, el efecto Dunning-Kramer, Harold, para nuestros radioescuchas y para todo el mundo. Explícanos, por favor.
Sí, efectivamente, estimado Joan, el efecto síndrome de Dunning-Kruger es lo que popularmente decimos en nuestro medio, la ignorancia es atrevida. Es justamente cuando personas desarrollan la falsa ilusión de que saben las cosas y opinan más que el resto. Por eso es que hay tanto conspiracionista deschavetado que dice: yo soy antivacunas, y no reconocen el valor clínico que han tenido las vacunas en la historia. Que ahora ya hay vacunas biológicas, vacunas homeoprofilácticas, que hay nuevas tendencias en terapia, sí, pero que venga cualquier desadaptado a decir que las vacunas no sirven, demuéstrelo con bioestadísticas, técnicas o clínicas. Que ahora hay personas, y perdonen el término si digo la palabra idiota, hay personas como en Italia que se hacen llamar los chalecos rojos y dicen: yo salgo a protestar sin máscaras, y miren cómo de una semana a otra aumentan las estadísticas de contagiados y de muertos. Entonces, el síndrome de Dunning Kroger nos hace entender que hay personas desinformadas con un ego más grande que el Océano Pacífico y desarrollan la falsa ilusión de que ellas saben más que el profesional, que el científico, que el académico que ha pasado años estudiando un tema para volverse una autoridad. Y en nuestro medio, no sé si te has fijado, Radio Man, aquí en nuestro medio hay eruditos políticos, hay eruditos de epidemiología, hay eruditos de ciencias forenses. Ahora, y cuando es fútbol, mejor, ya quieren poner ellos mismos los jugadores. Es decir, somos un país donde el refrán de la ignorancia es atrevida, es de día a día. Y por eso es que cuando nuestro querido Rayo Man hace una pequeña crítica a la corrupción, saltan los defensores y detractores, y hay mucha agresividad. Otra de las patologías del síndrome de Dunning-Kruger es que aquel que osa de saber las cosas, pero en el fondo ignora en exceso, este tipo de personas también son altamente agresivas, porque además piensan tener la razón. Yo no sé si Rayo Man pueda también dar aquí su opinión o una conclusión nos pueda compartir de lo que ha visto, cómo se ha manipulado y se ha desinformado también en redes sociales del caso de Carlos Luis Morales, que penosamente falleció y que ya se están haciendo especulaciones. No sé si ciertos seguidores de redes sociales ven mucho Netflix o ven muchas series de narcos que tienen una imaginación detectivesca fuera de todo contexto. No sé qué opina Rayo Man. Bueno, para concluir este tema, que ha estado pues muy interesante justamente tratarlo en este programa, porque está muy reciente, es muy latente lo que está sucediendo, no solo lo que ha sucedido. Hay muchas opiniones, obviamente, del público, que obviamente pues son muy interesantes también escuchar lo que la gente piensa, lo que la gente saca de conclusión también, porque a diferencia de algunos años acá, mis estimados compañeros, colegas, pues hemos dejado ya de ser caídos del monte, como decían mis abuelos. Ya hemos despertado mucho, la misma tecnología y la ciencia nos ha invitado a abrir más la mente, a despertar, a conocer más cosas, a estudiar de una mejor manera y a no dejarnos ver la cara, ¿no? Básicamente, pues, hay cosas que tienen que comentarse y periodísticamente hablando, como decía Harold, nosotros tenemos que hablar de supuestos cuando todavía no sabemos la información confirmada. Debemos hablar de una información que se ha confirmado y que es noticia cuando ya así la noticia se amerita y cuando ya se ha comprobado las cosas que se dicen. Básicamente en esto solamente vemos lo que siempre sucede en las redes sociales, Harold, que es puro fake news, pura gente desocupada que empieza a publicarte estupideces. Yo he visto con preocupación muchas personas que inclusive a veces me han comentado, ¿no? Y dicen: ve, pobrecito el doctorcito que ha fallecido, que es que le sacan al actor porno de España, que dicen: falleció el doctor ni sé cuánto por el COVID, que ni sé cuánto, que que descubrió la cura, que ni sé qué. En otras ocasiones le ponen de otra forma, que es el sobrino del ministro de finanzas, ni sé qué, nomás le ponen al conocido niño polla, que es el actor porno de las películas de España. Entonces, ese tipo de cosas, señoras y señores, y otro montón de barbaridades que la gente publica en la red social, hay que tomarlo en cuenta, sí, que Facebook básicamente ha quedado para publicar pura estupidez. Así se podría decir abiertamente y libremente. Tal vez por esto es que hemos incursionado mucho los comunicadores también y los medios de comunicación a nivel de lo que es canales de YouTube, que obviamente siempre manejan un contenido más respetable, más fidedigno. Inclusive acá sí se censura mucho el tema de
el tema de lo que es el vocabulario, inclusive, no podemos nosotros insultar abiertamente, no podemos decirles a nadie palabras gruesas, ¿no? Sino simplemente decir las cosas como son, señoras y señores. Y creo que nos ha caracterizado a nosotros los periodistas, sobre todo en el mundo paranormal, a tener que decirles las cosas como son, así sean crudas. Hemos hablado crudamente en las diferentes redes y hemos expresado nuestro sentimiento. Así que, mis estimados amigos, para concluir esta parte y agradeciendo mucho también a Johan, que está presente acá y nos ha dado un conocimiento muy extenso sobre el tema forense, para cerrar un poco estas especulaciones y decir, ok, cuando una persona muere o fallece, siempre existen protocolos, como el tema este de la autopsia, que es lo que justamente se realiza para saber por qué murió. Se decía, no sé si escucharon ustedes también, Johan y Harold, se decía que el señor Morales tenía supuestamente COVID-19 y que estaba prácticamente en la etapa culminante o reponiéndose de eso. Aparte, tenía afecciones cardíacas desde el mes de enero, no es de ahorita. No es que recientemente se agravó el asunto porque descubrieron la corrupción. No, esto ya venía de atrás, ya venía esta enfermedad. Así que lo que ha pasado aquí, como decía yo, tal vez sea justicia divina. Esperemos que Dios quiera y las cosas sean así y todo tome su curso. Y de esta forma, pues volvamos a la triste realidad en nuestro país, que es seguir sacando adelante toda la corrupción y la basura que existe a nivel político. Eso nada más, mis estimados amigos. Harold, Joan, por favor, a ver si nos ayudas presentando el segmento de hoy en Data de Muerte. Vamos a ubicar en este momento este segmento, ya que nos hemos pasado inclusive un poco del tiempo. Ya son las 22 horas 43 minutos, ya se acaba el programa y no hemos visto el segmento Data de Muerte. No se olviden también que estamos en nuestro chat de YouTube con una encuesta. Y la encuesta básicamente es como una votación. Ustedes deciden, como se hacía en la radio FM en su tiempo, como se han hecho en otros medios inclusive, una encuesta nada más. La pregunta es, ¿creen ustedes que deberíamos seguir haciendo las transmisiones los martes y jueves como se vienen haciendo hasta el momento? ¿O deberíamos parar definitivamente el proyecto y dejarlo para después de 4 o 5 meses volver con nuevas investigaciones, nuevos capítulos, otro trabajo que haya que hacer y todo lo demás? Eso está en sus manos, señoras y señores. Siempre, quien les habla, Cristian Ceballos, más conocido como Rayo Man, y Harold Hernández, que ha sido parte de nuestro programa más de 15 años. Joan Balseca, que ahora se une con nosotros en esta nueva cruzada con su segmento Data de Muerte. Y así poco a poco estamos trabajando por contenidos para ustedes. Hemos buscado la forma de llegar a ustedes siempre de una forma muy transparente y dedicada. Y hemos estado en sus manos. Si ustedes dicen, no, perfecto, le seguimos en el programa, no hay lío, sigamos como estamos. Ustedes deciden, ahí está la encuesta en el chat, espero que nos respondan. Tenemos unos 15 o 20 minutos más de programa. Y al final decidiremos si continuamos entonces con las transmisiones o simplemente dejamos ya el programa descansar unos 4 o 5 meses para volver con nueva producción. Presentemos, mi estimado Joan, el segmento Data de Muerte. Adelante. Buenas noches, gracias por la llamada. Sí, a continuación hoy vamos a ver la vida del monstruo de los matorrales, William Cumbajín, un asesino en serie que azotó a la capital apenas en el año 2004, es decir, hace apenas 16 años. Tuvimos un asesino en serie con un perfil sádico y extremadamente masoquista. Con ustedes, Data de Muerte, no quiero irme sin mandar un saludo a todos los que han sintonizado. A quien ha preguntado por las redes, les invito a sigan sintonizando Las Puertas del Terror. Sigan Criminología, la ciencia del todo. Déjanos tus preguntas, déjanos saber en qué podemos mejorar, en qué podemos ayudarte y qué nuevos perfiles criminales quieres ver tú. Y por ahí preguntaban dónde se estudia antropología criminal y dónde doy clases y demás. Por favor, en Criminología, la ciencia del todo, para mis conferencias, ahí pueden encontrarme con muchísimo gusto, nada más. Con ustedes, Data de Muerte. Gracias, Cristian, gracias, Harold. Y les invito a seguir sintonizando. Linda noche para todos, queridos. Y siempre a la orden acá para hacer ciencia en Las Puertas del Terror. Gracias, mi estimado Joan. Vamos con el segmento Data de Muerte. Saludos. Soy Joan Balseca, analista del pensamiento y la conducta criminal, experto en asesinos seriales. Bienvenidos a Data de Muerte. Hoy, en nuestro segmento, analizaremos el expediente criminológico de William Cumbajín, conocido también como el monstruo de los matorrales. Nació en un hogar completamente desestructurado y violento. Data su fecha de nacimiento en el 1971, pero no se sabe específicamente qué día. Sufrió violencia física, psicológica y sexual hasta la edad de 8 años, la misma que fue propinada por su madre, a quien guardaba un gran rencor. William no solo sufrió violencia física en un hogar desestructurado,
sujeto por el alcohol y las drogas de una madre que, a pesar de ser parapléjica, maltrataba constantemente a William. A la edad de 8 años huyó a las calles y empezaría su segunda etapa de vivencia. En la primera, la que denominamos en criminología como entornos violentos o entornos conflictivos, y en la segunda, la denominada criminología del desarrollo a través del aprendizaje delictivo. Es así como con tan solo 16 años William ya tendría su primer registro criminal, una ficha criminal por robo, y así viviría en las calles, en mendicidad, en violencia y en delitos menores. Es en el 2003 donde William Cumbejín empezaría su historial de asesino en serie. Es decir, ya no se conformaba únicamente con robar a sus víctimas, transeúntes y demás, sino que también el monstruo de los matorrales, como era denominado por los periódicos y posteriormente por las gacetas judiciales, se convertiría en un asesino serial de un perfil asfixofílico, es decir, le gustaba estrangular a sus víctimas. También era un violador y un depredador sexual. Prefería que sus víctimas se pongan en posición cúbito-ventral para proceder a violarlas. Posteriormente asfixiaba a cada una de sus víctimas y vendría a su última fase de sadismo extremo, que era la mutilación. Aquí podemos ver cómo William, biotipológicamente, en la escuela de Sheldon y Gregg, es un individuo de característica ectomórfica. Es decir, su plexo y su pecho están perfectamente separados, pero son angostos y pequeños. Manos largas y dedos largos, también de tipo respiratorio, que ya habíamos analizado en la escuela de Seagull, son individuos completamente violentos. Pero lo importante de William aquí, más que la biotipología, es la metodología de cómo manejaba a sus víctimas y cómo atraía, cómo las elegía. William prefería víctimas únicamente de sexo femenino. Es decir, nada más mataba y violentaba sexualmente a mujeres. Otra característica que podemos encontrar en Cumbejín era que todas sus víctimas tenían algún tipo de retraso mental o padecían algún problema de tipo físico denominado discapacidad, lo que quiere decir que William reflejaba de una u otra forma a su madre en sus víctimas. Una característica del sadismo extremo de William era que cortaba los genitales de sus víctimas, en este caso, labios vaginales y clítoris. Eran mutiladas por completo, mientras la sangre corría por sus manos, William sentía la satisfacción extrema. Es importante porque el análisis del perfil victimal de William Cumbejín, ya que en cada una de las víctimas él recordaba a su madre. Es decir, quería cortar a raíz cualquier relación de una madre que lo violentaba. Por eso escogía mujeres que tenían algún tipo de paraplegia, retraso mental o discapacidad para recordar a su madre. Víctimas de entre 8 y 12 años donde él empezó a sufrir maltratos. Y además cortaba sus úteros, extraía sus órganos, sus labios menores y mayores, así como su clítoris, para recordar que él provenía de una madre que lo maltrataba. Estas características tenemos en varios asesinos seriales. Es importante que en el 2004, ya con varios delitos cometidos, pero sin embargo con ninguno judicializado, fueron judicializados por 4 delitos a pesar de haber tenido en total 10 víctimas. La fotografía que podemos ver donde William fue sentenciado a 25 años de prisión por cada víctima, es decir, en pena acumulativa cumpliría 100 años de prisión, lo que sería lo correcto, equivalente a una cadena perpetua. Sin embargo, el Código Penal de la época imponía que el máximo de la pena eran de 25 años, y el Código Orgánico y Penal actual, con esa dosimetría, solo permite 40 años de prisión. En tal razón, William Cumbejín saldría libre en el año 2029 con 57 años, lo cual representa un peligro total para la sociedad. Ya en prisión, en la denominada clínica criminológica o en el centro de rehabilitación que tiene el ex penal García Moreno, bueno, que tenía en la época y que ahora tiene la cárcel de Cotopaxi, William convivía con otros 30 reos, entre ellos asesinos, violadores, expendedores y consumidores de droga. Es así como mencionaba que en la prisión se encontraba mejor que en las calles. La foto que podemos ver nosotros a continuación es el análisis del perfil geográfico y victimal de William Cumbejín, en la cual, como podemos determinar, atacaba a personas en extrema pobreza y mendicidad, es decir, el entorno en el que él vivía. Es importante analizar esto porque los asesinos seriales, por lo regular, no atacan víctimas únicamente de su entorno, sino que buscan víctimas fuera de él. En el caso de Cumbejín, un individuo completamente desorganizado, más impulsivo que cerebral. Atacaba a sus víctimas y dejaba sus cuerpos en los matorrales. Varias de ellas fueron encontradas por la zona del Machangra, más específicamente en la zona de la Recoleta, donde se hallaron varios de sus cuerpos. Las víctimas completamente mutiladas y desnudas eran encontradas al aire libre. Cumbejín no tenía la fascinación por limpiar la escena. Era más bien un ignoto desorganizado, es decir, un individuo que no conocía la capacidad que él tenía porque lo atrapen. Simplemente ejecutaba el acto y se iba. Es ahora como William Cumbejín cumple 25 años de prisión, como habíamos mencionado, en el 2029 saldrá libre.
con una biotipología de característica respiratoria, orejas en forma de asa y el perfil antropológico lombrosiano perfecto. William Cumbajín, el monstruo de los matorrales, azotó en el 2003 y en el 2004 a la ciudad capital. Síguenos para más expedientes criminológicos en Criminología, la ciencia del todo en Facebook. Te invito para que me acompañes en mi próxima conferencia y aprendas más sobre el mundo de asesinos seriales, depredadores sexuales, violadores y más. Para más información visita Criminología, la ciencia del todo. Y recuerda dar clic a las campanitas de las puertas del terror en YouTube. ¡Saludos! Las puertas del terror. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, con todos los servicios en peluquería, cortes para damas, caballeros y niños, manicure, uñas acrílicas, en gel, acrigel, pedicura, spa, tratamientos capilares, queratina, botox y cirugía capilar, colorimetría capilar, tintes, mechas, iluminaciones, etc. Maquillaje profesional para novias, quinceañeras, reinas, para televisión y fotografía. En el área estética contamos con tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamiento para acné, rejuvenecimiento, manchas, hidratación, depilaciones faciales y corporales, con cera y con hilo, aplicación de extensión de pestañas pelo a pelo, laminado de cejas, rizado y lifting de pestañas, conoterapia, limpieza de oídos, tratamientos en regeneración capilar, tratamientos corporales, reducción de medidas, estrías, celulitis, reafirmación corporal, tratamiento posoperatorio DIM, levantamiento de glúteos, masajes relajantes, reductores y modeladores, masajes con pindas y piedras, vacunas para refuerzo del sistema inmunológico, adolescentes, juventud, deportistas, menopausia, andropausia, chuchaqui, antiobesidad. Atendemos bajo cita en el sur de Quito, sector Chillogallo, Carlos Freile, S29-109 y Manuel Coronado. En el norte, Burgueois y Teresa de Cepeda, tras la UT de la Rumipamba. Servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 098-7761-229, 099-5579-849. Además, contamos con capacitaciones, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado, lifting y tinte de pestañas, depilación con hilo, maquillaje. Al final, entregamos certificados. Somos Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Pizza, pasta, ravioli, pomodoro, parmesano. La comida italiana es una de las más exquisitas del mundo y se distingue por su fresca mezcla de sabores y cuidado en los detalles que se convierten en caricias al paladar. Y como si se tratara de vino, Marcelo le ha dedicado un sitio especial. Estamos en nuestra cava subterránea, la hicimos nosotros para preservar los productos clásicos y ricos de Italia. Ahora estamos atendiendo a domicilio, estamos tomando todas las medidas del caso para que al cliente final le llegue el producto en las mejores condiciones. Preferible que la gente reciba en sus casas, libre de cualquier riesgo. Estamos haciendo el seguimiento a nuestros clientes. Estamos consultándoles cómo les va con todo lo que es comida de la bella Italia. Gamix Music, la hueca del DJ. Todo en implementos musicales y en marcas originales. Con panteras, controladores, luces robóticas, Bellavista, N64200 y Bartolomé Zamora. Sector La Ofelia, 511-6633. Talleres Renova Auto. Pensando en nuestros clientes, hemos implementado el servicio Mi Taller Seguro. Agendamiento de cita, retiro del vehículo a domicilio. Un asesor de servicio recibirá tu auto aplicando el primer protocolo de desinfección. El auto ya en el taller recibe el servicio bajo estrictas normas de biocuidado. Una vez culminado el servicio, se procede a la desinfección y entrega al cliente. Talleres Renova Auto. Agendamiento de citas. Envía un mensaje de WhatsApp al 099-951-5408. Nos reactivamos brindándote el mejor servicio con la mejor bioseguridad. Está sintonizando Las Puertas del Terror. Comunícate 0992 87 12 10. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Envíanos tu material al correo rayoman.net@hotmail.com. Las Puertas del Terror. Con Rayo Man y Harold Hernández. Marcamos ya las 22 horas con 56 minutos. Bueno,
Ha sido una transmisión más o una transmisión menos de las Puertas del Terror. Temas interesantes que semana tras semana las venimos tratando con ustedes. Y pues básicamente, como mencioné hace un momento, llevamos adelante una cierta encuesta en la cual pues obviamente buscamos una manera de llegar a ustedes y preguntarles qué es lo que les parece mejor que hagamos a través de la programación. Mencioné anteriormente también que lo hacíamos a través de radio en FM un tiempo, a través de canales de televisión cuando participábamos ahí, y ahora a través de estas redes, pues no, pretendemos sacar el programa siempre a través de las dos redes simultáneamente, como es Facebook y YouTube. Hay ocasiones en las que Facebook nos da un problema terrible y es lo que vamos a rever, a ver cuál es la situación, porque a veces no llega la señal con buena calidad, digamos, porque los canales de Facebook no tienen esta definición si es transmisión en vivo. Entonces hemos recurrido a un canal como YouTube, que a través de un SEO se está manejando de una forma muy, muy buena y que obviamente está teniendo un impacto más a nivel internacional. Por ejemplo, saludamos a Luis Novoa, gracias por conectarse desde Los Ángeles, California. Éxitos por el programa, nos dice, muchas gracias. Tenemos gran cantidad de conectados siempre y comentarios que nos llegan desde España, desde México, desde Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia. Bueno, es importante mencionar que ha crecido mucho la sintonía a nivel internacional gracias a que pues las personas que viven en otros países y son de habla hispana mantienen conexión con nosotros siempre a través del programa, y de esta forma queremos retribuirles nuestro agradecimiento manteniendo la programación al aire. Gracias a ustedes por su gentil apoyo y por seguir pues adelante con nuestra programación, por apoyarnos. Estos comentarios que ustedes hacen a través de las redes al decir pues obviamente que nos ayuden un poco manteniendo el programa o las programaciones los días martes y jueves, como dije al principio y lo reitero al final. Como cuando hablamos de política, pues decimos que los mandantes son los que tienen la razón, ¿no? Y son quienes mandan, porque nos apoyan o les apoyan, en ese caso político, con sus votos. A nosotros simplemente nos apoyan con un mensaje y con su sintonía, que es básicamente lo que necesitamos para continuar emitiendo el programa. Agradecer, por supuesto, a cada uno de nuestros auspiciantes que poquito a poquito se han sumado con nosotros a través de este programa. Agradecemos de una sobremanera a quienes están pautando con nosotros actualmente, como es Estética de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Gracias a La Vela Italia, por supuesto, en el Valle de los Chillos, un sitio donde usted puede comer bien, y por supuesto gracias a ellos también llegamos con los diferentes sorteos. Gracias a La Vela Italia, esta semana sortearemos el jueves una pizza mediana, así que pilas. También gracias a Gamix Music por ese gentil apoyo que siempre nos brinda, y también pues sortearemos el jueves un par de audífonos gracias a sus gentiles auspicios. Gracias a Talleres Renova Auto, que también pues ha sido parte de nuestro programa ya más de 5 meses. Paramos un tiempo en esto de la pandemia, que estaban cerrados esos negocios, pero ahora se están retomando y reactivando. Así que tenemos un compromiso con ustedes, amigos auspiciantes, amigos seguidores, diferentes personas, grandes amigos que nos siguen y nos apoyan a través de nuestro grupo Las Puertas del Terror en WhatsApp. Para todos ustedes, un Dios le pague siempre por ese apoyo, ¿sí? Ese gentil apoyo que nos brindan. Y de esta forma, pues, el compromiso de nosotros es seguir a ustedes brindándoles esta programación los martes y jueves, a quienes sí quieren seguirnos, a quienes sí les interesa escuchar nuestro programa los martes y jueves, pues bienvenidos, aquí estaremos. Gracias a todos por seguir con nosotros adelante, y pues estaremos, cuando Dios quiera, ya quitar esta pandemia pronto, haciendo ya nuestros nuevos capítulos, poniendo nuevos capítulos al aire a través de Facebook, a través de YouTube, y por supuesto haciéndoles llegar a todos ustedes el material que lo merecen, ¿sí? Muchas gracias por seguir adelante con nosotros, muchas gracias por su gentil apoyo. Continuamos con la programación los martes y jueves gracias a su gentil apoyo. Mi estimado Harold, muchas gracias por haberte comunicado como siempre y apoyarnos en esta cruzada. Parece un tema, mi estimado Harold, de que la permanencia o la constancia nos ha ayudado a crecer mucho. Pensábamos nosotros alguna vez lanzar un récord Guinness haciendo transmisiones interrumpidas a través de redes sociales en sitios emblemáticos, que todavía no se ha hecho.
Pero pues básicamente estamos tratando de hacerlo. Antes de esto voy a enviarle un saludito muy importante a mi hijito Justin Ceballos. Inicié el programa enviándole el mensaje, ahora lo vuelvo a hacer porque justamente pues es quien me sucede próximamente, si Dios quiere algo pase. Ya sabes, Justin Ceballos estará haciendo la programación con ustedes. Él es pues mi sucesor. Y su sobrino, mi estimado Harold, que también ya le he visto que está por ahí incursionando en el mundo de la computación. Vamos a juntarles a los dos, que serán la próxima generación de las Puertas del Terror. Mi estimado Harold, muchas gracias siempre por ese gentil apoyo, por brindar tu sabiduría a toda la gente que viene siguiéndonos, en tu caso ya más de 15 años en este programa, y en el mío pues ya 21 años al aire, y que esperamos festejarlo este próximo 6 de julio como se merece, porque si Dios nos da salud y vida y ustedes nos siguen apoyando, pues seguiremos al aire a través de esta programación. Efectivamente, Radio Man, aquí ya concluyendo la transmisión, gracias a todo el público televidente y oyente que nos escucha en todo el mundo, gracias a los seguidores de las transmisiones de las Puertas del Terror. Sí, así también ya vemos que las nuevas generaciones ya nos van sucediendo. Mi sobrino Mateo está también colaborando en el programa Medicina con Sabor de Casa, que es una producción que hacemos con mi hermano Gabriel, todavía bastante casera. Vamos mejorando cada día más en tecnología para la transmisión, y es un programa educativo en el campo de salud. Y también su hija Justin, qué bueno también, y su hija, que están ya enfocándose también en el gusto por la comunicación. Como dijo Gabriel García Márquez, la carrera más bonita del mundo, y yo diría también la más ingrata, porque a veces se la hace más por amor a la camiseta, y a veces con público que también pide más de lo que los recursos dan. Esto ha sido todo por ahora. Estamos pendientes al aire en el próximo programa, el día jueves a las 21 horas, si es que continuamos evidentemente al aire. Ya lo saben, esto es Las Puertas del Terror, el único, el primer programa y el más emblemático de la comunicación paranormal y del periodismo del insólito de Ecuador. Cuídense mucho. Esta semana estamos en pico de pandemia y no queremos entrar al récord Guinness por difuntos, por irresponsabilidad. Entonces, protejámonos la vida. La próxima semana, si ya lo autorizan, van a salir hasta los servidores públicos, y no queremos que aumenten los picos de contagio. Mantengan la distancia, usen la máscara, y no queremos filmar fantasmas por irresponsabilidad. Queremos abrazar a la gente, pero en vivo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga a todos, y nos vemos el jueves. El jueves, mi estimado Harold, no se pongan la máscara, pónganse en la mascarilla, porque si no después vayan a salir con máscara. Mi estimado Harold, muchas gracias, un abrazo, bendiciones, descanse muy bien. Bueno, como ustedes escucharon, reiteramos a ustedes su agradecimiento en esta parte ya final. Pues el jueves tendremos más historias, hablaremos del tema de los viajes astrales, que tiene una similitud a lo que hablamos hoy en la primera parte del programa con esto de los desdoblamientos. Es algo muy similar. El jueves hablaremos ya más adentrándonos a la materia del tema. Hoy pues hemos empezado haciendo esta encuesta, justamente que la practicamos desde hace unos 15 o 16 años atrás. Cada año, cada dos años de programa hacíamos una encuesta, hacíamos un pare, un break, digamos así, para refrescar la programación. Pero en este caso pues, ahora que estamos en redes sociales, gracias a los amigos que nos envían saludos desde Panamá, nos dice acá Hans John Channel, ok, perfecto. Saludos amigos de Panamá, qué gusto. Gracias también pues por supuesto a los amigos que nos acompañan siempre de diferentes países. Es muy muy importante para nosotros contar con su gentil respaldo. El jueves, mi estimado amigo Vicente Tello, que nos está haciendo llegar, vamos a sortear 5 llaveros artesanales también a través del programa. Tendremos sorteo de un jarro de las Puertas del Terror. Estaremos, como ya es costumbre, el fin de mes sorteando una camiseta del programa. Sortearemos por supuesto diferentes premios también junto a nuestros auspiciantes, así que muchas gracias a todos. Seguimos con el programa. Jueves estamos nuevamente aquí a las 21 horas, si Dios no dispone otra cosa, por supuesto, porque nosotros podemos decidir que sigue el programa, pero quién sabe, el creador nos dice no, ahí no más. Esperemos que no, roguemos porque tengamos más salud, sobre todo porque estamos complicados con este tema de la pandemia, pero sabemos pues que si le ponemos buena cara al mal tiempo, tal vez las cosas no se sientan o se vean tan graves como están. No se descuiden, por favor. Si no tiene que salir de casa, no lo haga de gana, no tiente a la suerte.
quédese en casa, si sale, use mascarilla, use, tápese la boca, tápese la nariz, conserve la distancia, utilice gel, lávese, llévese alcohol, haga lo importante que usted tiene que tener a su mano para cuidar no solo a usted, sino a su familia. Así que de esta manera les agradezco mucho por su sintonía nuevamente. Que Dios los bendiga. El jueves estamos con más historias y por supuesto con este fascinante tema de los viajes astrales. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.